Bueno, nuevo encuentro de la Diplomatura en Relaciones Internacionales. Hoy se abordará el tema de la geopolítica, que son variados los conceptos que uno puede obtener de la denominada geopolítica. Muchos dicen que es el estudio de los efectos de la geografía humana y geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. Otros dicen que la geopolítica es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir, que es el gran tema, predecir en las variantes geográficas. Reconozco que me encantaría un concepto que nos hable del condicionamiento que nos genera esas variables, ¿no? Bueno, pero afortunadamente hoy tenemos varios especialistas que nos aclarecerán bien el tema, ¿no? Quien nos acompaña desde hace una década en esa y en otras temáticas es nuestro querido Alberto Kostenreuter. Él nos hablará aproximadamente 50 minutos y luego sus invitados la abordarán desde distintos ángulos. Respecto a Alberto, que inicia esta charla hoy, ya les he enviado el currículum y a veces el currículum se puede sintetizar simplemente con parte de las obras, ¿no? Como varios de los que nos han acompañado, ¿no? Alberto es un gran escritor de una parte importante de la historia de la humanidad. Querido Alberto, buenos días. Hola, buenos días, Roberto, gracias por la presentación. Y bienvenida a la gente que nos acompaña un sábado por la mañana, ¿no? Tienes el micrófono ahora para ti. Bueno, Roberto hizo algunas preguntas que me permiten ingresar un poco al tema, ¿no? Él comenzó hablando de que existiría una pluralidad un poco de definiciones sobre la geopolítica. Y sí, es así. Hay muchas definiciones y sobre todo en los últimos 20 o 30 años, las definiciones, creo yo, desde mi punto de vista, se han apartado un poco de lo que para mí es la geopolítica. A mí me gusta definir la geopolítica como los intereses políticos volcados sobre los espacios territoriales, con fines corrientemente asociados al incremento del poder nacional. Concepto que en algunos países ya desafortunadamente ha dejado de utilizarse. Y como el mismo vocablo geopolítica, y son conceptos que los vamos a necesitar durante este siglo XXI, sobre el que no tenemos ni siquiera algún principio de configuración internacional. De manera que yo creo que cuando definimos la geopolítica, necesariamente tenemos que jugar jugar en esta ecuación la cuestión relativa con intereses políticos volcados sobre espacios territoriales. Para mí, un poco mantener la sustancia de la geopolítica es mantener estos componentes. Digo esto porque, por eso lo que dijo Roberto me viene muy bien para empezar el tema, para entrar por algún lado al tema. Porque en los últimos tiempos yo diría que la geopolítica fue un poco pluralizada en cuanto a su conceptualización y a veces el vocablo es utilizado para muchas cosas y así se habla de geopolítica financiera, geopolítica del clima. Recuerdo un informe de la revista Foreign Report de hace unos años, en ocasión de los huracanes en la zona del Golfo de México, se refirió a la geopolítica del Katrina. No sé si recuerdan este
fenómeno, este meteorito, ¿no? El Katrina. Y hablaba ese informe de la geopolítica del Katrina, como si el meteoro tuviera un razonamiento basado en un interés político con el fin de afectar determinados activos relacionados con el petróleo, de manera que la geopolítica se utiliza para muchas cosas hoy en día. O sea que para mí es como un vocablo que es simplificador. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con que la geopolítica se utilice para hablar de todos los temas, porque a veces hablamos de temas donde no están comprometidas el interés político sobre territorios. Y bueno, creo que aquí hay un alejamiento de la geopolítica. Pero esto también obedeció, me parece, a que la geopolítica, terminada la Guerra Fría, a principios de los años 90, después de los años estratégicos de 1989, caída del muro, 1990, reunificación de Alemania, 1991, desplome de la Unión Soviética. A partir de allí, como existió cierta predisposición de la comunidad internacional en relación con tiempos venideros mejores para el mundo, la geopolítica parecía no tener mucho lugar en ese mundo con muchas visiones esperanzadoras. Como la geopolítica venía de un mundo de fisión entre estados, venía de ese mundo donde predominaban muchos ismos, ¿no? Colonialismo, imperialismo, militarismo, nacionalismo. Quedó muy asociada siempre la geopolítica a estas cuestiones. Por lo tanto, siempre fue vista como una disciplina fragmentadora, disruptiva, y en Argentina incluso, aparte de asociarse con todas estas cuestiones, fue asociada erróneamente a una suerte de capilla de segmentos militares, cosa que para mí es un error, y yo diría que hubo años en los que Argentina se trabajó mucho la geopolítica. Digo esto porque hoy no se trabaja demasiado la geopolítica, ni hay grandes pensadores, y la geopolítica no solamente era tratada hace unos años por militares de escala, que hoy no aparecen, sino por y civiles muy preparados, como el profesor Boscovich, por ejemplo, que trabajó desde la geopolítica, presentó soluciones para todos los grandes problemas que tenemos en el territorio norte nuestro, en relación con la Patagonia, con las inundaciones, etcétera. Un gran trabajo, ¿no? Un hombre que dedicó su vida a pensar soluciones a problemas geopolíticos. Pero la geopolítica en el mundo, para resumir, quedó bastante manchada por el momento en que nace, en medio de todos los sismos, por el paso ese que tuvo en la década del 30 por Alemania, donde prácticamente se la identificó con una disciplina directamente de la guerra, una disciplina darwiniana, muy jovesiana, y luego quedó encapsulada dentro de ese conflicto que fue la Guerra Fría. Por lo tanto, con este currículum, la geopolítica difícilmente podía ser aceptada en el orden internacional que siguió al fin de la Guerra Fría. Aparte, ese orden trajo un fenómeno que fue la globalización, que como tenía un contenido muy tecnológico, comercial, económico, también dejó un poco de lado la geopolítica. Bueno, yo creo que y también la geopolítica cayó dentro de esta equívoca tendencia a creer que porque termina un ciclo histórico, se termina todo. Por eso se habló del fin de las ciencias, el fin del trabajo, el fin de la historia, el fin del arte, en fin, el fin de la geopolítica. También hay un libro que trata sobre el fin de la geopolítica, siguiendo la moda, ¿no?
Parecía que el fin de la Guerra Fría traía el fin de muchas cosas. Y cuando uno mira desde hoy, desde 2020, ese escenario donde la geopolítica prácticamente se licuó, ¿no?, frente a posiciones esperanzadoras sobre el porvenir del orden interestatal e internacional. Cuando hablo de interestatal, obviamente me refiero a relaciones entre estados. Cuando digo internacional, me refiero ya a cuestiones más amplias, nuevos actores, interdependencias, tecnología, etc. De manera que la geopolítica no tuvo casi lugar allí. Quien hablaba de geopolítica parecía que pertenecía al mundo de antes, no había salido del mundo de antes. Entonces la geopolítica parece que se quedó enterrada con la Guerra Fría. Bueno, yo creo que si miramos desde hoy, 30 años después, esta situación, bueno, evidentemente predominó aquello que Stanley Hoffman denomina políticas como de costumbre, es decir, aquello que siempre está en la política internacional, y por más que nuestros deseos digan otra cosa, no va a cambiar. Por ejemplo, hay un par de creencias sobre el mundo que me parecen importantes presentarlas aquí. En el último número, en la última revista, ¿no?, en la versión online de Foreign Affairs, Christopher Lyne, un gran especialista norteamericano, escribe un artículo que recomiendo, si pueden acceder a él, lo lean porque es muy interesante. Se denomina Las tormentas que vienen. Entendiendo por las tormentas que vienen, es un artículo de la versión de la revista octubre-noviembre de Foreign Affairs 2020. Allí Christopher Lyne presenta un tema tratando de desmontar una creencia que es la que existió prácticamente durante el periodo post-1945. Esa creencia se basa en que desde la Segunda Guerra Mundial las grandes potencias no se enfrentaron entre sí. Y esta situación se fue afirmando, según algunos enfoques, y creó lo que denominan una paz larga. Y hasta hay autores que de distintas disciplinas, hoy, ¿no?, hablan de una nueva paz. Bueno, yo creo que el mérito de Christopher Lyne es un poco, no solamente poner a prueba, sino desarmar un poco estas conjeturas, porque se ha afirmado bastante. Christopher Lyne dice que es verdad que desde 1945 no se registraron choques directos entre potencias mayores. Yo diría que hubo algunos, ¿no?, porque en algún momento se enfrentaron China y Rusia, en la década del 60, por cuestiones fronterizas. Hubo problemas entre China e India, que resurgieron en los últimos meses. De manera que algo hubo, pero no un conflicto de características totales como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Graham Allison se refiere a no más Normandías, entendiendo por ello que quedó atrás, en principio, la posibilidad de conflictos entre grandes potencias. Y yo diría que habría que relativizar esto, puesto que hay una creencia en relación con que las interdependencias y el profuso comercio inhiben el conflicto, por un lado, ¿no? Yo diría que esto es relativo, puesto que el grado de globalización e interdependencia, por ejemplo, que hubo antes de 1914, era tan importante, proporcionalmente hablando, como el que existe en el mundo del siglo XXI, más allá de los efectos del virus. Y, por ejemplo, hay un interesante paralelismo entre la situación actual entre Estados Unidos y China,
que las que tuvieron antes de 1914 Alemania y Reino Unido. Raymond Aron habla de un autor que desafortunadamente ya no es leído porque se considera que pertenece al mundo del pasado. Porque para mí, desafortunadamente, una de las consecuencias que trajo la globalización es que se dejó en el pasado autores a los que vamos a tener que recurrir para entender el mundo. Raymond Aron, por ejemplo, su obra Paz y Guerra entre las Naciones, no veo que aparezca demasiado en los programas de las carreras de grado, lo cual me parece que es un error. Raymond Aron decía que 1914 fue un poco el equivalente a la guerra del Peloponeso, en el sentido que la guerra del Peloponeso fue por una desconfianza de Esparta ante el crecimiento del poder de Atenas. Bueno, en 1914 las suspicacias que existían en Occidente en relación con el incremento del poder de Alemania llevaron a frenar a Alemania. Hoy en día China y Rusia son recurriendo al expediente analógico, a las analogías, China y Estados Unidos hoy en día serían Alemania y Reino Unido antes de 1914. Es decir, China está buscando un reconocimiento a su crecimiento como poder preeminente, está buscando que se le reconozca el prestigio, y Estados Unidos, quizá para evitar esto, pueda acelerar la historia, para utilizar el término de Oswald Spengler, y crear una situación de conflicto con China. Hay que tener presente que prácticamente todos los segmentos de la relación entre estos dos países están en crisis. De manera que yo creo que es débil el argumento que dice que las grandes potencias ya no hacen la guerra. Me parece no solamente débil, sino peligroso. E incluso en el segmento de las armas nucleares, yo diría que hay cierta incertidumbre, puesto que, por un lado, se piensa que con las armas nucleares miniaturizadas, como cuesta decir esta palabra, se puede llevar adelante una guerra nuclear limitada. O sea, una guerra nuclear no significaría la destrucción del mundo. Pero, por otro lado, esto que voy desarrollando es para ir ingresando a la geopolítica desde temas actuales. Y también por otro lado, y esto para mí lo terrible en el mundo, lo temible, es que no sé si nos encontramos todavía dentro de lo que fue el equilibrio nuclear, puesto que tanto Rusia como Estados Unidos han venido saliendo de marcos de regulación en este segmento, el principal para la supervivencia de la humanidad, y lo han venido haciendo para continuar un desarrollo de armas nucleares, no cuantitativamente, sino cualitativamente. O sea, obtener más por menos sería. Y en esta carrera, porque cuando un actor se retira de un marco de regulación de armas, es porque tiene nuevos proyectos en marcha y ese marco regulatorio de alguna manera lo frena. Esto me parece que es importante tener presente, no solamente para el segmento de las armas nucleares, sino para todos los tratados que pueden existir. Porque los tratados se firman, pero cuidado que no son a perpetuidad. Yo diría que están relacionados con los intereses de los actores. Los países de geopolítica cero tienden a creer. Países de geopolítica cero son aquellos que piensan más en los deseos que en la realidad, para decirlo de una manera elegante. Tienden a pensar que los tratados son a perpetuidad y que de alguna manera siempre nos van a proteger. Es un pensamiento peligroso este, porque ignora la historia. De modo que esta situación relativa con retirarse de tratados podría estar dejando al mundo en una situación muy peligrosa, que es el de ya no contar con el equilibrio nuclear.
y no saber en qué situación nos encontramos, puesto que se podría, los países grandes podrían estar alejándose de esa idea de terror de que yo no te ataco, porque si te ataco me suicido, porque tu respuesta me va a eliminar también a mí. De modo que fíjense que en este segmento hay como para utilizar la terminología de los amigos allí, luces de emergencia que se encienden en la cabina de los aviones, que preocupan, ¿no, Roberto? Y Ángel Rojo que está ahí. Cuando se encienden alarmas en un avión, para aquellos que no sabemos nada y viajamos en un avión, preocupan, ¿no? Porque ¿qué está pasando aquí? Y algo natural, pero se están encendiendo algunas luces en el mundo, amarillas, rojas, y por ejemplo en el segmento de las armas de exterminio masivo, yo diría que hay preocupaciones. Bueno, estas son las situaciones, yo diría, de equilibrio, que sucede después que se termina licuando la esperanza en relación con esperar que el mundo cambie. Y la otra cuestión, yo diría, que tiene que ver también con la geopolítica. Se pensó en la década del 90 que la geopolítica era un concepto del pasado, que era un concepto relacionado con el deterioro de las relaciones entre los estados y la misma guerra, ¿no? Y como el mundo quedó muy cogestionado por la ex-URSS y Estados Unidos, la geopolítica quedó en ese mundo. Bueno, aparte, cuando estalló el conflicto entre Estados Unidos e Irak a principios de los 90, ese conflicto fue leído como un conflicto nuevo en las relaciones internacionales. Los estados formaban una gran alianza para castigar a aquel que violaba el territorio de otro. De modo que algunos hechos y la globalización, particularmente la globalización 1.0, para utilizar la terminología de moda, también trajo una gran esperanza. Ahora, si uno toma este caso que dije de la guerra del Golfo, del principio de los 90, y la globalización, yo diría que los dos conflictos, las dos situaciones, el conflicto y el proceso de globalización, están totalmente atravesados por la geopolítica. En relación con el conflicto en el Golfo, la mal denominada Primera Guerra del Golfo, fue la Primera Guerra del Golfo fue la de Irak-Irán en la década del 80. Me refiero a la invasión de Irak a Kuwait en el 90. Fue una singularidad internacional que se formara una coalición de 30 países para ir a expulsar al invasor del territorio de la petromonarquía de Kuwait, porque eso no pasaba en cualquier parte del mundo. Ese hecho no se daba, se daban aquellas situaciones en aquellos territorios densamente geopolíticos, geoeconómicos, energéticos, etc. Si ocurría un conflicto, no sé, en el sudeste asiático, entre Birmania y algún estado limítrofe, difícilmente se iba a formar una coalición para ir a sancionar militarmente al que agredió. De modo que aquí estaba la geopolítica. Ese gran ejercicio de desplazamiento de fuerzas, de logísticas, se dio por la densidad geopolítica de la entonces región del Golfo Pérsico. Aquí ya tenemos un dato geopolítico como para pensar el mundo. Y la globalización, también desde mi punto de vista, fue geopolítica en acción, pero por otros medios, ¿no? Puesto que yo la globalización la denomino geovalización, porque la geopolítica durante la década del 90 adoptó otra forma, ¿no? Para utilizar también un concepto de moda del mundo líquido, la geopolítica también tiene su forma líquida y de alguna manera se adaptó a la globalización. Y la globalización básicamente fue un proceso comercio, económico, tecnológico, que tuvo como objetivo expandir los intereses de los países que no idearon la globalización, pero sí se beneficiaron enormemente de ella, básicamente al Reino Unido y particularmente Estados Unidos. Las doctrinas estratégicas de Estados Unidos era de contenido económico,
pero el fondo era el mismo de la geopolítica: captar territorios, lograr que los estados desmontaran capacidades regulatorias para poder penetrar en esos estados. De manera que la geopolítica en la década del 90 no estuvo presente en nombre, pero estuvo presente en acción. Y la globalización fue un régimen de poder. Esto también hay que tener presente porque hay países de geopolítica cero que tienden a aferrarse a a determinadas situaciones que se presentan muy seductoras en el mundo, pero que tienen una forma relativa con el ejercicio del poder. No hay romanticismo en la política de los estados, hay política de poder. Y la globalización fue un régimen de poder, un régimen internacional. Quizás fue uno de los últimos que tuvimos. El otro posiblemente haya sido el periodo de hegemonía estadounidense que implicó la lucha contra el terrorismo en la primera década de este siglo. Pero la globalización tuvo un contenido geopolítico muy importante. E incluso yo diría que el siglo XXI, para aquellos que denostaban la geopolítica, que la ubicaban ya en el basurero de la historia y que no estaban presentes ya en este nuevo periodo de nueva paz en el mundo, es una concepción que viene de una disciplina que en los últimos tiempos se introdujo un poco en la política entre estados, que es la psicología, que considera que ha disminuido la violencia en el mundo y automáticamente considera que ha disminuido el instinto agresivo del hombre, del estado de naturaleza del hombre. Bueno, por supuesto que desde estas capillas de pensamiento no se habla de geopolítica. Y el siglo XXI, que se pensaba iba a ser un siglo ya ageopolítico, comienza con hechos categóricamente geopolíticos. El principal, les digo, que es el hecho que genera una situación casi de no guerra en Europa, para utilizar un término de Carl Schmitt, de no guerra, o sea, ni guerra ni paz, pero más cerca de la guerra, porque hay como una hostilidad y hay una predisposición para la guerra. Este autor hablaba de, aparte de paz y guerra, hablaba de no guerra. Me parece interesante, ¿no? Porque no es o paz o guerra. Hay situaciones donde el clima de hostilidad, por ejemplo, el de Argentina y Chile en la década del 70, era una situación de no guerra. Sea, los dos tienen cierta predisposición para ir a la guerra, hay un clima de hostilidad. Eso es el estado de no guerra. Lo que pasó, lo que está pasando ahora en el Cáucaso Sur, podría también calificar aquí, o lo que está pasando en Europa Oriental entre Rusia y la OTAN. Pero fíjense que el siglo XXI comienza con tres hechos categóricamente que relacionan interés político con territorio, geografía y política. Porque la diferencia, como ustedes saben, entre geopolítica y geografía es que una es estática y la otra es dinámica, ¿no? De manera que esos tres hechos categóricos nos mostraron la contundencia de la presencia de la geopolítica en las fines del siglo XX y principios del siglo XXI. En primer lugar, la ampliación de la OTAN a Europa Central en el año 99. Este es un hecho geopolítico, por donde se lo mire. Y en principio fue un hecho que fue, digamos, aceptado, no fue tan criticado porque esa primera ola de expansión de la OTAN hacia Europa Central metió dentro de la Alianza Atlántica a tres países que tenían que estar dentro de la Alianza, que eran Polonia, la República Checa y Hungría. Digamos que era como normal que estos países, una vez caída la esfera de influencia del Este, ingresaran a la Alianza Atlántica. Aparte eran países de Europa Central. Europa Central, geopolíticamente, antes se denominaba Europa Oriental, erróneamente, porque Europa Oriental es Ucrania, Belarus, eso es Europa Oriental. Pero la OTAN después se siguió expandiendo, vinieron otras olas de expansión, ya en la primera
primeros años del siglo XXI, y esto fue generando un clima hostil entre la OTAN y Occidente. Cuando digo Occidente, digo Estados Unidos, porque desde mi punto de vista, Estados Unidos sigue siendo el primus inter pares estratégico del mundo atlanto-occidental. Y esta situación de ampliación de la OTAN generó una que hoy una de las tres placas geopolíticas calientes del mundo sea esa, la de Europa Oriental. La otra es la zona de Medio Oriente, Golfo Pérsico, y la última es el mar de la China Meridional. Diría que hay muchas placas geopolíticas en el mundo. Pero en estas tres la situación de hostilidad, de no guerra, está muy presente. Y fíjense que en todas hay poderes importantes para desmontar esta idea de nueva paz, de que las grandes potencias ya no hacen la guerra, etcétera, etcétera. En la placa geopolítica de Europa Oriental tenemos nada menos que Estados Unidos, la única potencia grande, rica y estratégica del mundo, única, grande, rica y estratégica, y el término que desmarca a Estados Unidos es lo estratégico, pues a pesar de cierta igualación en el mundo como consecuencia del surgimiento de nuevos poderes, Estados Unidos sigue ostentando una marca importante que está en el segmento estratégico. Es el único país que cumple un rol protagónico preponderante en todos los segmentos de poder. China no lo hace en todos, Alemania tampoco, menos. Pero Estados Unidos lo sigue haciendo, Rusia menos. O sea, sigue siendo una potencia cabal. Y tenemos un conflicto donde tenemos a Estados Unidos y a Rusia con armas convencionales de escala, con armas nucleares de escala, y con una situación atravesada por el conflicto en todos los segmentos. Esta me parece una singularidad preocupante, inquietante, en el extraviado mundo del siglo XXI, puesto que una cosa es que exista un conflicto por alguna cuestión, pero Rusia y Estados Unidos tienen conflictos en todos los segmentos que los vinculan. De modo que esto crea una situación casi, un fenómeno preocupante de irreductibilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo salir de ese conflicto? ¿Cuál es la clave de bóveda para salir de un conflicto tan complejo, donde todos los segmentos están atravesados por el conflicto? De modo que en esta placa geopolítica tenemos una situación muy preocupante, y la esencia de este conflicto es de naturaleza eminentemente geopolítica. Incluso ya existen tanto en Rusia como en Occidente, trabajan con escenarios de posibles querellas militares en el Báltico, donde permanentemente hay violaciones del espacio aéreo por parte de aeronaves, tanto de la OTAN como de Rusia. Hay escenarios de conflicto por el este de Ucrania, dentro de esta zona caliente, una zona más caliente aún, porque se piensa que un deterioro del conflicto que puede implicar noticias en Belarus signifiquen nuevas Crimeas, porque Rusia tiene, como políticamente hablando, una doctrina Monroe también para su zona de interés o su zona halógena, ¿no?, que son las seis repúblicas soviéticas. Por lo tanto, la sensibilidad geopolítica de este país, que se define por la geopolítica protohistóricamente, hace que la situación sea realmente muy, 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 muy difícil, ¿no? Si bien Rusia se encuentra en una situación compleja desde el punto de vista económico, y desde este punto de vista está muy, muy lejos de China y de Estados Unidos. Un dato que hay que tener presente. Rusia es un país débil en términos económicos. Y en buena medida el éxito de Putin en los próximos años radica en transformar a Rusia en una potencia cabal. Luego tenemos otras... este fue el, fíjese que fue un impacto geopolítico de escala, la ampliación de la OTAN. Otro hecho o de escala fue la
los atentados terroristas en el 11 de septiembre. Este fue un hecho eminentemente geopolítico. ¿Por qué digo que fue eminentemente geopolítico? Porque primero se produjo un impacto en el territorio más seguro del mundo, dato para tener presente, ¿no? A través de medios convencionales, aviones comerciales. Y el dato que le da contenido geopolítico al 11 de septiembre es el accionar del terrorismo transnacional. Fíjense que el terrorismo transnacional tradicionalmente operó en el norte de África, Medio Oriente, Golfo Pérsico, etc. Pero esa era su zona de geopolítica. Su territorio era este espacio. Pero en el 2001 se desterritorializó y se reterritorializó, lo que cuestan decir estas palabras, en otro escenario del mundo, Estados Unidos, que es el escenario más seguro del planeta. O sea que produjo un cambio el terrorismo para tomar un actor no estatal. En su geopolítica salió de un espacio y operó en otro. Y a partir de allí ya operó en todo el mundo. Esto es geopolítica. Y finalmente también uno podría decir que el establecimiento ya de Estados Unidos a partir de principios del siglo en la región del Golfo Pérsico, en Irak, representó también otro hecho categóricamente geopolítico. Fíjense que aquí tenemos geopolítica por todos lados, para de alguna manera presentar un estado de situación del mundo en términos geopolíticos, una disciplina que parecía que se había ido, ¿no?, del mundo durante la globalización. Todos los temas que venimos hablando son cuestiones de orden geopolítico. Aquella guerra con Irak, la globalización. No me refería a la zona de la guerra en los Balcanes, que también tiene mucho de geopolítico, incluso cuestiones biológicas. La ampliación de la OTAN, la tensión entre India y Pakistán hacia fines de la década de 90, los impactos del terrorismo transnacional en Estados Unidos, luego en Europa, territorios seguros, y posteriormente ya nuevas cuestiones, ¿no? Diría nuevos datos geopolíticos como una pluralización de los espacios geoenergéticos a partir de este acontecimiento. Recuerden que entonces Estados Unidos todavía no había logrado resultados, no había logrado resultados en materia de nuevas formas de explotación del nuevo petróleo, ¿no?, del esquisto. Pero después aparecieron otras cuestiones relativas con lo que ha ocurrido en Ucrania y Crimea en 2014, las cuestiones relativas con la relativización de los espacios comunes. Este dato me parece importante, espacios comunes de la humanidad, me parece un término muy, muy romántico en un mundo donde están primando cada vez más los intereses nacionales, el interés nacional primero, donde hay rispideces en todos los segmentos. La cuestión relativa a los espacios comunes de la humanidad me hacen pensar en el espacio ultraterrestre, sobre el que cada vez existe una posición más de primacía o afirmación nacional que de internacional. De modo que este dato me parece importante tenerlo presente para relacionarlo con otros comunes globales del escenario internacional. En los que se trabaja desde una forma suave de poder, que da la impresión de otra cosa, pero en definitiva sigue siendo el mismo contenido de siempre, la búsqueda de obtención de ganancias de poder por parte de países. De modo que la aparición de nuevos escenarios como el Ártico, por ejemplo, para traer datos nuevos a aquellos viejos, entre comillas, de principios del siglo XXI a los que me referí, la importancia que están asignando los países del Consejo del Ártico al Ártico. Por ejemplo, durante la época de la,
durante esta época de la predominancia del virus, la geopolítica no realizó ningún tipo de cuarentena. Esto es importante tenerlo presente porque hubo un gran dinamismo geopolítico durante este año 2020. Por ejemplo, en marzo pasado, la OTAN se amplió a la zona de los Balcanes, incorporando Macedonia del Norte. Y esto es geopolítica, porque aquí hay un trabajo relativo con debilitar geopolíticamente a Rusia, que consistente en crear un cerco a un aliado importante que tiene Rusia, así que es Serbia. El día que Bosnia ingrese, o sea, un nuevo miembro de la OTAN, Serbia va a quedar prácticamente encerrada por la OTAN, ¿no? De manera que esto se produjo en 2020. Después, por aquellos tiempos, un poco después, Estados Unidos trató de afirmar las pretensiones que tiene de comprar a Dinamarca, Groenlandia, ¿no? Tiene importantes acuerdos Estados Unidos con el propietario de Groenlandia, que es Dinamarca. Pero el objetivo es geopolítico, puesto que hay un espacio de densidad geopolítica creciente, diría yo, que es todo ese espacio, yo miro para arriba porque tengo un planisferio aquí, es todo ese espacio que va desde Canadá hasta el océano glacial ártico. Yo diría que todo este espacio es un espacio nuevo, un espacio en el que están apareciendo nuevas tensiones. Los países principalmente involucrados en este espacio, Rusia, Estados Unidos, están desarrollando capacidades en relación con afirmar potestades soberanas en el Ártico, porque los países ven que el Ártico, como consecuencia del cambio climático, está convirtiéndose en una vía de transporte comercial importante. Y Rusia, ya pensando en esto, ha reabierto nuevas bases, ha transportado aviones a algunas de esas nuevas bases, etcétera, ¿no? O sea que Rusia, por ejemplo, así como en el siglo XIX, desarrolló una campaña para ir ocupando Siberia, hoy tenemos una nueva campaña, 100 años después, un poco más, para ocupar el Ártico. Porque la soberanía se ejerce estando allí, ocupando, desarrollando actividades, no declamando que tal lugar es nuestro, etcétera, etcétera. No, con capacidades se defiende la posibilidad de obtener espacios soberanos. De manera que aquí tenemos otra situación relativa con una contundencia geopolítica importante. La iniciativa de China, por ejemplo, de crear un gran espacio de dinamismo geopolítico, geocomercial, geoeconómico, en este gran cinturón que es el Asia Central, desde China a Europa, también es un dato geopolítico. Me parece importante tener presente porque, volviendo un poco a esta conjetura que hacíamos antes, en relación a que China y Estados Unidos son un poco lo que fueron Esparta y Atenas hace siglos, o lo que fueron Alemania y Reino Unido antes de 1914, China y Estados Unidos se encuentran hoy en una situación de no guerra, diría yo, donde también todos los segmentos entre los dos países están atravesados por conflictos. Fíjense que en el mundo no hay guerra entre potencias preeminentes. Sin embargo, no tenemos precedentes de que existan conflictos atravesados en todos sus segmentos entre poderes preeminentes. Entre Rusia y Estados Unidos no solamente hay tensión por las cuestiones relativas con la ampliación de la OTAN, con acercarse a la zona geopolíticamente roja de Rusia, sino que todos los segmentos, el comercial, económico, las sanciones, en los últimos días, o sea, Europa aplicó sanciones a Rusia por el caso Navalny, todos los segmentos están atravesados por conflictos. Con China también pasa lo mismo. E incluso en segmentos nuevos, diría yo, porque, por ejemplo, Estados Unidos
no quiere avanzar en el último tratado de desarme que queda en el mundo, que es el New START, o START 3, que vence ahora en enero del 2021, si no se incluye a China. Fíjense que antes las tratativas eran entre Moscú y Washington, pero ahora es necesario, aparentemente, incluir a otros actores porque desarrollaron capacidades estratégicas intermedias. Y estas capacidades son las que preocupan a Estados Unidos. O sea, China está lejos, cuantitativamente y cualitativamente también, en materia de armas estratégicas. Mientras Estados Unidos y Rusia tienen miles de armas nucleares, cabezas nucleares, China debe tener aproximadamente entre 350 y 400 cabezas nucleares. Está lejos, pero mientras estos dos países firmaron un tratado hace 30 años sobre desarme de armas estratégicas, que son las que van de 500 a 5.500 kilómetros, otros estados desarrollaron estas armas. Esto en parte explica el reciente retiro de Estados Unidos del tratado INF, de Fuerzas Nucleares Intermedias, que se firmó entre Gorbachev y Reagan en la década del 80. De modo que estos son nuevos temas, pero a la vez son nuevas inestabilidades, porque se podría no firmar este tratado, no renovar finalmente este tratado del New START, y aquí el mundo quedaría sin ningún marco de regulación en el segmento de las armas estratégicas. Sería un hecho sin precedentes, y que de alguna manera revela que también podría estar debilitándose, no perdiéndose, pero sí debilitándose lo que se denomina la cultura estratégica. Estados Unidos y la Unión Soviética tenían cultura estratégica, o sea, se armaban hasta los dientes, pero sabían cuándo debían negociar. Cuando ese proceso de armamentización nuclear comenzaba a poner en riesgo el equilibrio nuclear, llegaban a un acuerdo. Esto explica los acuerdos del ABM de principio de la década del 70, los tratados SALT de esa década también. O sea, sabían cuándo negociar. Porque, por ejemplo, de la crisis de los misiles en Cuba, los dos sacaron, como dice Kissinger en sus memorias, los dos sacaron conclusiones opuestas. Y por sacar conclusiones opuestas, la Unión Soviética, por ejemplo, se lanzó de lleno a tener más armas nucleares y más armas nucleares. Y esto comenzó a poner en riesgo los sistemas defensivos de ambos. Bueno, hoy tal vez se haya debilitado esta cultura estratégica. Y aparecieron países que no probaron todavía tener cultura estratégica teniendo armas nucleares. Recuerden ustedes que se ha pluralizado el club de los que tienen armas nucleares. Y este es un mensaje, ¿no es cierto? Porque parece prácticamente una ley que los países fuertes no se meten con actores que tienen armas nucleares. Pueden presionar, pero difícilmente van a ir al choque. Esta es la idea que está detrás de Corea del Norte, ¿no es cierto? A la luz de algunos conflictos de la década de 90 y de este siglo. De modo que la pregunta aquí es si algunos de estas situaciones que las que venimos hablando no son de alguna manera una compuerta geopolítica. Yo hace unos años trabajé el concepto de las compuertas geopolíticas, que no es lo mismo que lo que dice John Lewis Gaddy sobre códigos geopolíticos. Los códigos geopolíticos son las geopolíticas específicas que tiene cada país. Cada país tiene una geopolítica. Cada país es terrestre, es marítimo, aparte tiene una concepción. Las compuertas geopolíticas, desde mi enfoque, implica básicamente hechos de naturaleza geopolítica, o sea, puramente geopolítica, o centralmente geopolítica, que son como umbrales de grandes acontecimientos internacionales. Mi pregunta es si no estamos nosotros hoy, en 2020, en este siglo, no estamos presenciando algunas situaciones relativas con las compuertas geopolíticas.
por ejemplo, en Europa del Este, en el conflicto entre Rusia y Occidente, con China, en Medio Oriente, donde, donde es irreductible prácticamente el conflicto, puesto que allí no se reconocen estados, y hay un perdedor nato en todo esto que es el pueblo palestino. Y si no estamos en una situación parecida a la de ir creando compuertas geopolíticas que preanuncian grandes acontecimientos internacionales. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, hubo varias compuertas geopolíticas. Desde el punto de vista de lo político y lo territorial, el Tratado de Versalles, el que se cumplieron 100 años el año pasado, creó una situación geopolítica inquietante y fragmentaria en Europa, en la parte este de Europa, ¿no? Sobre la que trabajó finalmente Alemania para proceder a revisar el Tratado de Versalles por la fuerza en la década del 30. Por ejemplo, la construcción de la línea Maginot por parte de Francia en los últimos años de la década del 20 fue un hecho geopolítico porque fue una manifestación del cambio de estrategia de Francia. Francia hasta el año 23 tuvo una determinada posición ofensiva, militarmente hablando. Pero al construir la línea Maginot, eso significaba un mensaje. Una construcción se hace para defenderse, no para ser ofensivo, ¿no? Por lo tanto, allí Francia estaba mostrando que levantaba una fortaleza para evitar que otro actor se adentrara en su territorio. Aquí hubo un cambio de estrategia y esa es un componente o una compuerta geopolítica. La ocupación de Alemania, de Renania en la década del 30, un territorio desmilitarizado, es otra compuerta geopolítica porque Alemania, que todavía no era fuerte en el año 36, movilizó sus fuerzas y ocupó Renania. Nadie movió ninguna fuerza militar, ni Francia, ni Reino Unido, que eran los que debían garantizar la seguridad y la estabilidad en Europa en la década del 30, porque estaban muy imbuidos del appeasement, de la política del apaciguamiento. Esa fue una compuerta geopolítica. El general Guderian dice que si Francia sola ganó con Reino Unido, hubiera reaccionado, las fuerzas militares de Alemania estaban autorizadas a retirarse de Renania. Fíjense que lo que les quiero decir con esto, que tanto el Tratado de Versalles en relación con lo que implicó la aparición de múltiples estados en Europa del Este, la construcción de la línea Maginot, la ocupación militar de Alemania, tímida ocupación, para ver qué pasaba de Renania, son umbrales o compuertas geopolíticas del gran acontecimiento trascendental que fue la Segunda Guerra Mundial. Y así hay muchas compuertas geopolíticas, ¿no? Por ejemplo, en la década del 60, Estados Unidos, en la década del 50 desarrolló una concepción relativa con el juego del dominó, ¿no? Estados Unidos decía que si para el sudeste asiático, si una ficha del comunismo caía sobre otras, todas iban cayendo bajo el comunismo. Y montado sobre esta concepción geopolítica, intervino finalmente en ese territorio del mundo, Vietnam, etcétera, etcétera. Bueno, ese origen geopolítico es una compuerta geopolítica frente a grandes acontecimientos que sucedieron después. Estados Unidos, a fines de la década del 70, dijo basta, porque venía de un proceso de humillaciones, desde la crisis de los misiles hasta la ocupación de la embajada en Irán. Y ahí Estados Unidos dijo basta, pero ese basta se origina en una compuerta geopolítica que fue la teoría del dominó. A partir de Estados Unidos dice basta, y Carter, no Reagan, esto es importante tenerlo presente, el último, James Carter, asume una posición más afirmativa de los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos da vuelta el juego estratégico, luego Reagan potencia militarmente a Estados Unidos y Estados Unidos logra la victoria frente a la Unión Soviética.
pero todo esto se originó en una compuerta geopolítica. La caída de la URSS tiene antecedentes o compuertas geopolíticas, que son aquellas que tienen que ver con su expansión geopolítica en el mundo, sin el debido análisis geoeconómico. Y esto llevó a que se erosionaran, ¿no?, bases de sustentación económica. Yo diría que algo de esto puede haber incluso en la Rusia actual de Putin, los fantasmas soviéticos en la Rusia de 2020. Eso no fue la causa de la caída de la Unión Soviética. La causa de la caída de la Unión Soviética fue económica, interna básicamente, y estuvo muy relacionada con la baja productividad de este país que ya ocurría desde la década del 50. Alberto, pero sí. Vamos redondeando. Bueno, así empezamos a volar. ¿Cómo no? Bueno, lo que quiero decir con esto es que no fue esa expansión geopolítica un dato que terminó con la URSS, pero contribuyó a incrementar los gastos de mantenimiento del imperio. De modo que lo que quise hacer en esta casi hora, que para mí me parece que hablé 10 minutos, es decirles que la geopolítica no se fue. Digo esto porque hay autores autorizados, como Edward Russell-Med, por ejemplo, Sergei Karaganov en Rusia, que hablan del retorno de la geopolítica de los últimos años, ¿verdad? No puede estar de vuelta algo que nunca se fue. Yo creo que la geopolítica nunca se fue. Así como cambian las cosas, en términos de Clausewitz, ¿no?, la guerra es la continuación de la política por otros medios, yo diría que la geopolítica también es la continuación de la política, de los intereses políticos territoriales por otros medios. Esos medios a veces pueden ser económicos, como tiempos de la globalización, o a veces directamente pueden ser los propios componentes de la geopolítica, territorio, interés nacional, poder nacional, etc. De modo que la geopolítica, yo creo que es una disciplina que debe ser siempre estudiada, porque, repito, la vamos a necesitar, porque es una disciplina de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Hacemos un break de 5 minutitos, y continuamos, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos a continuar. En este caso, nos toca viajar a Venezuela para que nuestro querido José Trego Blanco nos entregue sus palabras. Buenos días, José. Bueno, estaba comentando que sí, agradecía la oportunidad tanto al doctor Alberto Busenreuter como al profesor Roberto por la oportunidad. Para mí es un honor compartir con colegas de distintas nacionalidades y de larga trayectoria sobre un tema que es bastante interesante. Así que, bueno, doctor Alberto, feliz cumpleaños, por cierto, espero que la haya pasado muy bien, y bueno, muchos éxitos y que siga escribiendo libros y hablando sobre estos temas tan interesantes. Mi intervención será bastante corta, sin embargo, trataré de tomar algunas consideraciones, algunos disparadores del profesor Alberto. Voy a hablar un poco sobre un escenario de batalla, un campo de batalla que, digamos, teniendo implicaciones geopolíticas, que es el ciberespacio. Creo que es un área que, digamos, está llamando poderosamente la atención, y es que, digamos, la naturaleza o lo que sucede en el ciberespacio muchas veces es lo que sucede en el espacio físico, es un reflejo del espacio físico. El ritmo del cambio tecnológico, de la introducción de nuevas tecnologías como la 5G, están afectando todas las dimensiones o todos los segmentos de las relaciones internacionales. Entonces, en ese sentido, quiero apuntar mi ponencia o, digamos, para conversar un poco sobre este escenario que es bastante interesante. El Foro Económico Mundial hablaba el año pasado de que los ciberataques son uno de los principales riesgos en los próximos años. Vimos hace unos meses cómo Australia fue atacada por algunos ciberataques provenientes de, digamos, entes gubernamentales. Estos ciberataques atacaron instituciones australianas, privadas, públicas, y así como estamos viendo ciberataques, estamos viendo una disputa por el control de las tecnologías. Lo hemos visto con la situación de Huawei y la disputa tecnológica que hay entre Estados Unidos y China. Algunos denominan esta, digamos, la guerra fría tecnológica. No me atrevería a decir eso, pero sí estamos viendo cómo
el ciberespacio se está convirtiendo en un espacio o en un entorno, un campo de batalla entre las grandes potencias. Es interesante cómo, y esto es una cita de Vladimir Putin, él decía hace 2 años que quien controle la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Un exministro de Relaciones Exteriores, Jonah Fisher, él hablaba hace 1 año de que el poder en el siglo XXI no va a estar determinado por el arsenal nuclear. Él decía que el poder va a estar determinado por las capacidades tecnológicas de los estados. Si bien el poder nuclear sigue siendo importante y, digamos, es un elemento decisivo en estos, digamos, cambios que estamos viendo y en este orden internacional en desorden, si vemos cómo la tecnología, cómo el ciberespacio se está convirtiendo en un asunto de Estado, en una herramienta fundamental para las grandes potencias. Entonces, partiendo de esas citas, me gustaría conversar un poco sobre el rol de las tecnologías y su relación con la geopolítica. Así como el submarino, como la aviación, la introducción del avión y de los misiles balísticos intercontinentales, fue fundamental y decisorio en ya hace unas cuantas décadas. Hoy podemos hablar que tecnologías como la 5G, como el Internet de las Cosas, como la Big Data, están afectando los segmentos y están siendo, digamos, herramientas decisivas en esa disputa que concede además ventajas geoestratégicas a los estados. Entonces, esto es importantísimo porque, digamos, ¿qué está detrás del ciberespacio? Si bien es algo que no podemos, digamos, tocar, es algo que, digamos, confluye en una serie de entidades de datos. Algunos han acuñado un concepto que es bastante interesante, una profesora de Harvard, el capitalismo de vigilancia, cómo nuestros datos están siendo utilizados por entes privados, pero también por entes gubernamentales, con fines políticos y con fines de poder. Entonces, en ese sentido, me interesaría destacar, número uno, cómo el control de estas tecnologías es un elemento indispensable en asuntos como infraestructuras, como, digamos, seguridad y defensa. Hace ya 1 año o 2 años salió una estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos que se actualizó este año, donde se hace bastante hincapié en la construcción de capacidades tecnológicas propias y la construcción de una red 5G que no tenga interferencia de compañías chinas. Y esto creo que lo estamos viendo muy de cerca con lo que ha venido pasando con Huawei y las presiones que ha estado ejerciendo Estados Unidos ante sus aliados para no hacer contratos con esta empresa china. Otra cuestión importante que también puede ser un disparador y me parece interesante es el programa Made in China 2025 que diseñó el Partido Comunista Chino ya hace aproximadamente 2 años, y en ese plan se contemplan 2 objetivos principales. Número uno, la construcción el diseño de una industria tecnológica independiente, una industria tecnológica autónoma que permita que China pueda crear tecnologías, pueda crear capacidades tecnológicas. Y número dos, que me parece bastante interesante, es la independencia de China en cuanto a temas como semiconductores. Esto sobre todo en infraestructuras críticas y en la construcción de computadores y de, digamos, medios cibernéticos. Entonces, esto también es un elemento que me parece importante destacar. También Europa ha, digamos, venido considerando la importancia de la inteligencia artificial, estas tecnologías y del ciberespacio en medio de esta disputa, y lo podemos ver en el programa Horizonte, que también se contempla el diseño de una inteligencia artificial, de capacidades tecnológicas autónomas. Y bueno, esto lo estamos viendo actualmente en, digamos, rivalidades que se están dando en este ciberespacio. Puedo mencionar, bueno, hace 10 años, un poco más de hace 10 años, hubo un ataque cibernético en Estonia. Digamos, fuentes o, digamos, las investigaciones señalan a ciberataques desde Rusia. Estos ciberataques afectaron infraestructuras indispensables, desde gobierno hasta sector salud, etcétera. Y también hemos visto cómo estos ciberataques han venido, digamos, aumentando su frecuencia. Ya no solamente, digamos, sectores gubernamentales, sino también sectores vinculados a la energía.
Y esto hay que seguirlo de cerca, porque también hay otro, hay otra área que las grandes potencias están trabajando, y creo que lo estamos viendo de manera interesante con los intentos de robo de información para la vacuna del COVID-19, y es el uso de la inteligencia artificial, del machine learning, en estos ciberataques. Porque una de las ventajas de los ciberataques y de esta disputa que se está dando en el ciberespacio son dos en realidad. Una, el tema de la identidad. Digamos, es fácil, si se sabe hacer, esconder la identidad de los ciberataques. Y número dos, que muchas veces, si se logran hacer de manera eficiente, estos ciberataques pueden dañar y pueden afectar el desarrollo y la infraestructura, ¿no? Y pueden robar información. Entonces, esto lo estamos viendo con mayor frecuencia, y esto lo voy a unir con lo que estaba diciendo, que se está utilizando la inteligencia artificial para establecer patrones, para, diagnosticar vulnerabilidades en infraestructuras, cibernéticas. Ya no es solamente mandar el virus y que el virus haga su trabajo, sino que el virus tenga la capacidad de predecir, vulnerabilidades de las infraestructuras cibernéticas de cada gobierno, de cada estado. Y bueno, en este año ha sido interesante porque en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento que hemos vivido a nivel mundial, hemos leído, hemos escuchado algunos ciberataques, algunos vinculados al tema de la vacuna, pero también hemos visto, bueno, el caso de Australia, que llama poderosamente la atención, y de hecho Australia acusa, o no dijo, digamos, país, pero dijo que el ataque provino de un ente estatal. Entonces, esto llama poderosamente la atención, porque me gustó, profesor Alberto, su definición de geopolítica, es decir, los intereses políticos volcados al espacio, digamos, al territorio, para acumular riqueza. Y si bien el ciberespacio es algo que no podamos tocar, o no es algo que podamos, digamos, no es algo tangible, sí es algo donde confluye bastante información. El ciberespacio está construido mediante datos, mediante mucha información que está siendo utilizada diariamente por compañías y por entes gubernamentales. Entonces me parece que, ya para ir cerrando, creo que la geopolítica, y comparto la opinión del profesor Alberto, nunca se fue. Yo cuando fui estudiante y cursé, algunas materias de mi pregrado, siempre me hablaban, ¿no?, de ese mundo posguerra fría, de esa lógica de geocomercial que iba, a cambiar, iba a reducir esas tensiones geopolíticas, esas tensiones entre estados. Pero creo que hemos visto en estos últimos 2 años, en estos últimos 3 años, incluso hasta antes, cómo esas tensiones, esas rivalidades geopolíticas han estado allí, han estado presentes, y ahora se están expresando en distintas dimensiones, en distintos segmentos de las relaciones internacionales. No solamente en los segmentos tradicionales, ¿no? Segmento nuclear, en términos también de disputas de territorio, que hay que seguir muy de cerca lo que está sucediendo en el mar en el mar del sur de China, sino también en el ciberespacio. El ciberespacio se está convirtiendo también en un campo de batalla entre las grandes potencias, y me parece que es importante que, como internacionalistas y como especialistas en estos temas, podamos seguir de cerca. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que quería añadir, y bueno, les agradezco a todos la oportunidad, sobre todo al profesor Roberto, por invitarme a esta actividad de la Diplomatura de Relaciones Internacionales, y nuevamente al profesor Alberto, excelente ponencia, y bueno, espero que estos temas que conversé en un corto tiempo puedan servir de discusión y puedan complementar quizás una discusión a futuro. Entonces, bueno, nuevamente gracias, profesor Roberto, y bueno, saludos, y saludos a quienes nos están escuchando. Bueno, muchas gracias, José, pero yéndome del tema, porque la geopolítica está en todo, me gustaría que en un minuto nos sintetices cómo está en este momento la cuestión de Venezuela, sobre todo que acá se nombra mucho, incluso como un futuro de Argentina. Es muy buena pregunta. Sí, claro, por supuesto. Venezuela es el centro, bueno, de muchos países, es como un enigma lo que está pasando en Venezuela. Me lo preguntan colegas que tengo, amigos que están afuera, me preguntan, José Humberto, ¿qué está pasando en Venezuela? Bueno, la situación en Venezuela es compleja.
Les digo que es compleja hasta para los propios internacionalistas que estamos aún en Venezuela. ¿Por qué digo que es compleja? Porque hay una confluencia, es un conflicto que tiene varios niveles. No es solamente el conflicto humanitario o el conflicto de la crisis migratoria, que ya ustedes deben saber muy bien, los migrantes venezolanos, que en Argentina rondan los 200.000 venezolanos, que tengo amigos allá, sino también es un conflicto que también toca temas propios del sistema político venezolano, una crisis que inició en la década de los 90 y que, culmina con la llegada de Hugo Chávez al poder. Otra cuestión importante es una crisis de legitimidad de los poderes del Estado que ha derivado en una crisis institucional y, el conflicto actualmente en Venezuela, hay una crisis humanitaria ciertamente, pero también es un conflicto suma cero. Hay dos actores enfrentados, hay un tema, bueno, que creo que ustedes han podido ver en este último año, quién es el presidente legítimo de Venezuela. Esta cuestión se ha reducido, incluso creo que es algo que toca lo geopolítico, porque la crisis venezolana, y esto lo voy a unir con lo que estuvo hablando con el profesor Alberto, se ha internacionalizado. Aquí hay actores rusos, aquí hay, interferencia iraní, hay interferencia o influencia de China, pero también vemos, por un lado, apoyo, de Estados Unidos y de algunos países europeos con lo que se conoce como gobierno interino. Así que la crisis venezolana no solamente es un conflicto político institucional, nacional, propio, bueno, de pugnas de poder entre partidos, entre el bloque de poder que, ya tiene 20, casi sí, ya 20 años en el poder, sino también es una confluencia, de actores extranjeros y foráneos. Les comento brevemente, y creo que me estoy extendiendo un poquito más del minuto, profesor, pero espero que me pueda dar otro minuto más. Recientemente se aprobó, Nicolás Maduro, una ley antibloqueo. Lo interesante de esa ley antibloqueo es que prevé la firma de contratos con empresas rusas, empresas iraníes. Es un marco de algún modo jurídico porque en estos últimos dos años, en medio de este conflicto político, en medio de la debacle económica, la crisis y el no reconocimiento de Maduro, Maduro ha venido construyendo un marco jurídico para tratar de atraer inversión de sus aliados. De los aliados, cuando digo, bueno, Rusia tiene intereses en el sector energético, hace poco en Caracas se abrió un mercado iraní, entonces, bueno, estamos viendo cómo estos actores están teniendo, y van a ser decisivos, y esto es culminaría con esto. La crisis venezolana, más allá de lo que se habla en los titulares, sobre la emergencia humanitaria, la debacle económica, que es una realidad, lo cierto es que la resolución de este conflicto pasa por las grandes potencias, porque el conflicto se internacionalizó. Para Rusia, Venezuela, si bien no es un interés, vital, no es algo prioritario, sí es un elemento, como parte de esta disputa, esta rivalidad que tiene con Estados Unidos. En el caso de China hay intereses geocomerciales, en el caso de Irán, bueno, son intereses principalmente geopolíticos. Entonces, lamentablemente la crisis política venezolana pasa por una negociación y por un acuerdo entre las grandes potencias, cosa que actualmente no se ha logrado y por eso es que la crisis todavía no se ha podido resolver. Y vemos cómo, bueno, los actores políticos nacionales todavía siguen luchando. En diciembre están convocadas unas nuevas elecciones parlamentarias. Estas elecciones culminarían la Asamblea Nacional actual, que es la asamblea liderada por Juan Guaidó y la oposición venezolana, y esto obviamente va a escalar el conflicto institucional. Sin embargo, bueno, habrá que esperar qué va a pasar, en las próximas semanas. Lo que sí me llama poderosamente la atención, y con esto termino, es cómo Venezuela se ha convertido en un tema de agendas, de campañas electorales en América Latina, principal. Escucho, de manera reiterada, por ejemplo, en Argentina, las comparaciones. Quizás hay algunas similitudes a nivel económico, en términos de deuda, de inercia inflacionaria, pero hay diferencias importantes cuando estudiamos el conflicto venezolano, un conflicto donde creo que el principal factor detonante es la crisis de legitimidad de los poderes públicos. Creo que eso es ese deterioro institucional ha sido y sigue siendo una de las trabas de la crisis venezolana, y por otro lado, esa, interferencia, esa influencia de actores extranjeros, de estados, en la crisis venezolana. Entonces yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta cuando analizamos la crisis venezolana y nuestras perspectivas. Yo soy parte de SEINACE, de un centro de investigación. Con esto termino, profesor. Soy parte de un centro de investigación de estudios internacionales de Venezuela. Nuestras perspectivas es que este conflicto continúe, por lo menos
un tiempo más hasta que no haya una resolución por parte de las grandes potencias. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir sobre la situación de Venezuela y, bueno, gracias, profesor Roberto, por la pregunta. Bueno, muchas gracias y esperemos que sea todo resuelto. Vamos a la maravillosa Madrid. Ahí tuve el gusto de conocer a Enrique por este medio, ¿no? Refollo Acedo, que nos va también a ilustrar sobre ciertos aspectos de lo que es la geopolítica. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. Gracias por aceptar la invitación que te ha hecho nuestro querido amigo Alberto. Y bueno, te escuchamos. ¿Me escucháis bien? Perfecto, perfecto. Perfecto, pues en primer lugar, los agradecimientos para vosotros por organizar este evento, por invitarme. Os mando desde aquí, pues, muy buenas tardes a todos, muy buenos días por allí. Y bueno, este octubre lo voy a tener que llamar el mes argentino para mí, porque es la primera vez que he publicado un libro en Argentina con Ediciones Biblos, con el profesor Miguel Barrios, el libro de... Os lo voy a decir exactamente porque este mes también he terminado varios libros, Geopolítica, Soberanía y Orden Internacional en la Nueva Normalidad. Y bueno, parece que es el mes de todo argentino, así que bueno. En primer lugar, reforzando lo que tanto José Humberto como el profesor Alberto han comentado, ¿qué podemos decir de la geopolítica? Es un producto de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es cierto, pero las bases se pueden aplicar al análisis de cualquier momento histórico porque, bueno, en este libro hemos trabajado con una ecuación geopolítica que hemos trazado en base a otros autores anteriores de la geopolítica y al final se basa en tres principios. Por un lado, el poder y el territorio, y por el otro, la historia. El territorio nos indica el espacio en general, el poder nos indica la motivación y los actores que hay. Y la historia pues, nos indica las experiencias que han tenido lugar en cada momento. Esto se puede resumir en algo que lo pongo cómicamente como en las películas de viajes en el tiempo, porque en los viajes en el tiempo siempre hay espacio y tiempo, siempre se va a algún lugar y a un momento concreto. No se puede viajar solo en el tiempo o solo en el espacio, siempre hay que tener las dos cosas. Esto cómicamente nos hace que comprendamos la geografía y la historia como el espacio y el tiempo. Y siempre tienen que ir unidos. Uno no puede analizar una historia sin un espacio concreto o analizar espacios sin tener en cuenta la historia, porque entonces no se tienen en cuenta experiencias pasadas que nos pueden mostrar soluciones o eventos que han dado finalización a una situación que ahora la podíamos catalogar de comparable. En este sentido, pues la geopolítica nos ofrece una serie de herramientas, de metodologías que podemos tener siempre en cuenta y que no se va a ir en ningún momento porque siempre va a haber política, siempre va a haber poder, siempre va a haber geografía, espacio y siempre va a haber historia. Todo eso siempre debe ir unido y en el momento en el que no vaya unido, pues perderemos la comprensión de la realidad. Por otro lado, lo que José Humberto comentaba sobre la geopolítica es un tema que también hemos desarrollado y a propósito de un autor ruso, Leonid Savin, hemos llamado cibergeopolítica, porque es la geopolítica que se da en ese mundo del ciberespacio. Para irnos un poquito más atrás y no alargar mucho el tema, podemos ver que los humanos, pues como seres terrestres, pues nacemos en tierra, vivimos en tierra y en tierra pues nos podemos mover sin ningún problema. Ahí tenemos pues el primer dominio del mundo real, el primer dominio, el primer espacio en el que las personas pues se desarrollan y crecen. El otro es el medio marítimo o también hídrico como ríos o lagos, que a medida pues que uno construye puentes, que construye barcos, pues de repente no se convierte en un obstáculo, sino se convierte en otro dominio más en el que los humanos están ahí. Por otro lado, con mucha más tecnología y mucho tiempo después de la invención de los primeros barcos, en el siglo, en el siglo XVIII y XIX, unos primeros intentos de navegación aérea mediante globos aerostáticos, pero podemos dejarlo en principios del siglo XX con el inicio de la navegación aérea mediante aeronaves. Eso nos abre el dominio
del aire, y a mediados, desde mediados del siglo XX, el dominio del cosmos, con toda la carrera espacial en la Guerra Fría. Ahí tenemos cuatro dominios del mundo real, que nunca hay que olvidarlos: tierra, mar, aire y cosmos. Y como un espejo, como una especie de reflejo, está el mundo del ciberespacio, que está sin estar, que puede afectar a todos esos aspectos del mundo real, y que de repente pues, se ha convertido como en ese viajero invisible, pero perceptible. Es una cosa de lo más extraña, pero que ahí está, porque la diferencia también del mundo real es que el mundo real existe, y si le quitas el factor humano, sigue existiendo. Pero el factor del ciberespacio existe porque nosotros hemos creado con nuestra tecnología toda esa geografía, esa cibergeografía, y todas esas relaciones de poder que se dan en el espacio, en el ciberespacio, mejor dicho, está todo sometido a nuestras reglas y a nuestra capacidad tecnológica. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. En el mundo, la tecnología, si permite una acción nueva, significa nuevas posibilidades. En el ciberespacio, permite precisamente reuniones como estas, que estemos en varios países distintos y nos podamos estar comunicando sin necesidad de agruparnos todos en una ciudad, en un momento y en un lugar concreto. Esto tiene aplicaciones buenas, pues sirve pues, para la educación, por ejemplo, pero también sirve para otros temas militares, económicos, etcétera, que bueno, por el tiempo que tenemos, pues si luego se puede desarrollar un poco más, se desarrolla. Por otro lado, también en mi tema de doctorado estudio el ámbito de la geografía militar, que parece que es como un patito feo, un patito olvidado, porque la geopolítica suena muy bien y, como decía Alberto, a veces se abusa de geopolítica, porque geopolítica suena muy bien, le da un cualquier cosa que un periodista diga, y si le pone geopolítica de algo ahí, ya suena como, bueno, esto es serio, esto es increíble, aunque luego no sea tan de buena calidad, pero geopolítica como que da un caché importante. El caso de la geografía militar es distinto porque, si bien también nació en el siglo XIX, incluso un poco antes que la misma geopolítica, la geografía militar se define de una forma muy sencilla: es el estudio de los factores geográficos en su aplicación para las necesidades de la guerra. Y en eso, pues, autores españoles, alemanes, argentinos, creo que también ha habido en tiempo pasado, tratando sobre este tema de la geografía militar, y es básicamente también muchos cartógrafos relacionados con departamentos militares, sobre todo pues, ingenieros militares, que se encargaban de cartografiar el país, de conocer el país. Este es el factor esencial. Si no conoces tu país, no puedes tener una concepción que vaya más allá, o sea, en primer lugar, de tu país y de tu país en relación con todo lo que hay alrededor, que es lo que Rachel hablaba de ubicación y situación, conocer a tu país y conocer el marco en el que se encuentra en ese momento. Pero bueno, más allá de esto, de la geografía militar hay un elemento que siempre destaco, es en la obra del teniente coronel Villamayor, perdón, que se me olvidan siempre tantos nombres, el teniente coronel Luis Villanueva, en 1927 escribió un libro que es para mí la gran obra de la geografía militar y que nos dejó una metodología de análisis que nos sigue teniendo valor a pesar de que la obra se escribió hace casi 100 años, pero en él escribió pues, el estudio general del territorio, y siempre decía que hay que estudiar los factores físicos, los factores humanos y, en último lugar, los factores militares. Y de ahí, al final, pues trazar las conclusiones geográfico-militares que haya que trazar. En este sentido, pues es otra manera de que primero tienes que comprender el territorio, todo lo que hay en tu país, todo lo que hay en cuanto a orografía, hidrografía, en cuanto a vegetación, flora, climas, etc. Luego tienes que estudiar la geografía humana, es decir, estudiar a la población, estudiar la economía, estudiar la sociedad, estudiar la cultura, el arte, la ciencia. Eso nunca se puede olvidar porque todo va cambiando y eso afecta a otras cosas. Y en último lugar, las cuestiones militares. Porque lo militar, como otros autores también decían, y creo que
para Argentina es en especial pues muy importante, tanto el famoso Ratzel en su defensa de que Alemania debía tener una poderosa flota para tener un poderoso desarrollo. En este caso, pues también hablaban de que antes que los factores militares, uno no puede crear una flota de guerra si no tiene una flota mercante que proteger. Y no sirve de nada una flota mercante que proteger por una flota de guerra, es decir, ya dos gastos no son necesarios, si no tienes un territorio que produzca algo. Entonces, son elementos que uno los puede pensar en un marco pues como se fundaron, siglo XIX, principios del XX, pero sigue siendo algo totalmente válido. Al final se acaba luchando por quién copa este mercado, quién entra aquí, quién expulsa a otro actor de allá. Por supuesto, la geopolítica y la geografía militar existieron en un tiempo en el que los estados, o más bien los imperios, imperios coloniales mundiales, dominaban el escenario mundial. Actualmente hay, digamos, grandes potencias y potencias medias, así como organizaciones internacionales muy importantes, alianzas internacionales de tipo militar, y eso va cambiando el tablero, pero no obstante, al final todo se basa siempre en lo mismo, en poseer tierras con recursos naturales. Hay un punto en el territorio que es muy importante en la actualidad, es por ejemplo el tema de los recursos en el subsuelo marítimo. Como la tecnología nueva de ahora lo permite, de repente eso también es un tablero de disputas. Por otro lado, el tema de las materias raras, que tienen grandes aplicaciones para la alta tecnología y que ahora pues, entre China y Estados Unidos es siempre el eterno debate. Tierras raras no significa que sean raras en el mundo, sino que son raras en su concentración. No hay muchas en el mundo, perdón, no están presentes en gran concentración, pero sí están muy presentes en muchas partes. Su extracción y refinación es muy complicada, muy costosa, y en este caso pues China va a la cabeza porque entienden que si quieres ser puntero en la tecnología, necesitas ser puntero en los recursos que sostienen ese crecimiento tecnológico. Es decir, esto es básicamente lo que en la geopolítica del siglo XIX era la lucha, por ejemplo, por el carbón o por el acero. En el siglo XX era el tema petrolífero, luego el tema gasístico, pero siempre en la geopolítica se ve claramente que se lucha allá donde haya recursos naturales, porque esos recursos naturales sostienen al poder. En definitiva, siempre tenemos esa ecuación de poder, territorio y, si no comprendemos históricamente, nos parecerán siempre eventos nuevos que de repente, pues por ejemplo, China esté disputándose con otros países de la zona y especialmente con Estados Unidos el tema del mar territorial en la China meridional, en el mar de China meridional. Cosas de estas que nos pueden parecer sorprendentes, pero a la luz de la historia pues no son tan sorprendentes. Por eso siempre todo hay que ponerlo en su contexto histórico. Y no sé si voy bien de tiempo o ya hay que pasar a las conclusiones. No, continúa, continúa, que está muy interesante. Y pues entonces, en la segunda parte, hablando de los temas de que ya no hay guerras directas, ya no hay desembarco de Normandía, como mencionaba Alberto, claro, no los hay, son demasiado costosos, no solo en el aspecto material, sino también en el aspecto humano, por supuesto, y que ello también nos puede desembocar en una espiral de caos incontrolable, lo cual, pues, en las grandes potencias desde el 45 se dieron cuenta de que ese era muy mal asunto, porque uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo acaba, y eso es muy mal asunto. Todos los gobernantes siempre intentan controlar la realidad en lo más posible, por ello han optado más por guerras mediante proxies, mediante intermediarios, en terceros países, controlando la escalada en lo posible, porque ello también servirá para controlar las posibles desescaladas, que sean conflictos de baja intensidad, que sean conflictos que, digamos, se cuecen a fuego lento, se van preparando poco a poco, e incluso conflictos que se dejan preparados, que, digamos, se ponen a la parrilla y los dejas a un lado, no donde da más el fuego, sino al ladito, que se vayan haciendo poco a poco y en cierto momento concreto aprovechas un desencadenante y lanzas un conflicto en un país. Por ejemplo, pues con el caso de Ucrania pasó dos veces,
en 2004 y en 2013, aprovechando temas electorales allí, desde Estados Unidos dijeron, pues es la nuestra, vamos a mover a nuestros proxies allí y vamos a cambiar el resultado electoral por la fuerza, mediante una revolución de color. Y en el primer caso fracasó finalmente, en el segundo acabaron pasando a una guerra no convencional, acabaron dando un golpe de Estado por la fuerza con sus proxies. Y eso desencadenó una situación que ahora mismo es un agujero negro geopolítico, básicamente. Por un lado, Crimea pasó a Rusia, lo cual venía siendo un tema en disputa desde el año 91, desde 1991, porque en esa época, con la disolución de la Unión Soviética, Crimea, las autoridades de allí deseaban pasar otra vez de vuelta a Rusia y no quedarse en Ucrania. Es decir, deshacer lo que Khrushchev hizo en 1954. El poder en Rusia estaba totalmente devastado, no hicieron caso y Ucrania simplemente se quedó con un país, un estado centralizado, salvo Crimea, que era una república autónoma, pero dentro del país. Bueno, la cosa que, como este agujero geopolítico no tiene aparentemente resolución, pero tampoco es algo que, desgraciadamente, como casos como el venezolano, son cosas que sinceramente las veo así, no son casos que haya que solucionarlos desde las grandes potencias. Quizá un lado de las grandes potencias sí quiere solucionarlo, pero el otro no, porque le interesa mucho. A Estados Unidos no le interesa en absoluto que se resuelva el conflicto en Ucrania, porque es un conflicto perfecto. Está lejos, pero, o sea, muy lejos de ellos y en el corazón del enemigo, de Rusia. Es un conflicto que para ellos, por supuesto, es interesante, es fantástico. Mantenemos la narrativa de que Rusia es mala, Rusia invade, seguimos profundizando en la OTAN, seguimos jugando con el miedo en nuestros aliados. El conflicto sigue. Por otro lado, también el tema, pues en Venezuela lo veo de la manera de que, igual que pasaba con Fidel Castro y Cuba, pues si nos cargamos al enemigo, nos cargamos el aliciente. ¿Y luego qué vamos a hacer? ¿Vamos a abrir un kiosco en el parque? ¿Vamos a desmontar la CIA? ¿Vamos a desmontar las bases militares? No, muchachos, esto tiene que seguir, pero nosotros tenemos que controlar cómo es el caos. Necesitamos tener un enemigo que crea que puede jugar, pero que no vaya a ganar. Y nosotros no lo vamos a terminar de destruir. Entonces, creo que el mundo actual se basa mucho en esto, o por completo. En que haya guerras pequeñas, ciertas potencias como Rusia o China, que intentan dar lugar a un mundo distinto, un mundo multipolar, a veces de una manera timorata, a veces de una manera zozobrante, que no saben muy bien, desde sus liderazgos, aparentemente no saben muy bien lo que hacer, o acaban volviendo al hogar seguro, a los intereses nacionales, al de, como por ejemplo, si mal no recuerdo, era el zar Alejandro III, a finales del siglo XIX, decía, Rusia solo tiene dos aliados, su ejército y su armada. Eso también, a veces las grandes potencias acaban diciendo, bueno, si fallan otras cosas, al menos siempre tenemos algo en confianza en nosotros. Eso nos lleva a que las grandes potencias siempre quieran ser grandes potencias por sí mismas, sin depender, sin confiar en lo que otros posibles aliados hagan, lo cual también ya nos deja muy claro la estrategia que puede tener toda gran potencia, que es, en la medida de lo posible, valerse por sí mismas. Las alianzas son a mayores. Esto también, pues, nos puede demostrar, por ejemplo, ciertos comportamientos, por ejemplo, de Francia, aquí nuestros vecinos, pues que siguen queriendo actuar como una gran potencia, aunque no lo son. Pero para ello, pues necesitas, por un lado, creerte que lo eres, y por el otro, intentar estar en los teatros de sucesos más importantes en el mundo y querer que estás ahí. Aunque, por otro lado, y a lo mejor Alberto lo recuerda, cuando comentábamos en Madrid el tema de la reivindicación francesa sobre la internacionalización del Amazonas. De que, bueno, Brasil, Perú, Ecuador en menor medida, Colombia también, pues son países que no saben manejar esto. A lo mejor tenemos que quitarles el territorio.
y si cuela, cuela, de decir, a lo mejor hay países que no son capaces de manejar su territorio y se lo tenemos que manejar otros. Esto sonó muy feo en América, por supuesto, y levantó muchas críticas, pero no deja de ser un globo sonda y una manera muy intrigante de lo que pueden ser desarrollos futuros. Por ejemplo, en países que han sufrido una guerra híbrida, una desestabilización, un vacío de poder, como fue Ucrania en su momento, como han podido ser otros países en el Cáucaso, en Asia Central o en África, o incluso también en parte de Europa, como en los Balcanes, un país que se quede de repente en un vacío de poder, eso también puede significar que si unos actores desde fuera impulsan un cambio de poder en la capital, también pueden imponer otro tipo de cambio territorial, como puede ser, a propósito de esta democratización que os vamos a incluir, de paso, esta parte pues la vamos a apartar porque vosotros históricamente nunca habéis sabido manejar esto, hay que esto tiene comité de expertos. Y se acabó. Y a partir de ahí, estados que sean enemigos geopolíticos de, por ejemplo, Estados Unidos, en varios artículos de este autor, no recuerdo su nombre, pero su apellido sí, era Weigert, era de origen alemán, pero criado y formado en Estados Unidos, él hablaba de que la antítesis de Nueva York era Buenos Aires, eso a mediados del siglo XX. Es decir, se veían que Argentina era el anti-Estados Unidos y en esta medida pues siempre han intentado anular en lo posible el opuesto del continente. Ahora lo pueden ver a Brasil como el gran oponente continental en América. Esto pues nos puede dar ideas, si lo vemos desde esta perspectiva, de que les interese esa manera de quitar el territorio a tus enemigos por otros medios, utilizando, igual que las guerras híbridas, las revoluciones de color, se hacen bajo el amparo de una supuesta democratización, porque hay un país que pues no es democrático, ha hecho un escándalo electoral, pues ese gobierno se tiene que ir. Bueno, recordemos las elecciones del año 2000 en Estados Unidos también, pero Estados Unidos no le hace revoluciones de color a Estados Unidos, en principio. La cuestión es que el tema de la democratización, del impulso a la democratización, sirve a que ciertos actores con poder en el mundo, como Estados Unidos y sus aliados, intenten cambiar por otros medios a gobiernos que puedan ser rivales. Y en este sentido, pues una evolución de estas revoluciones de color puedan ser el despojarle a grandes países parte de su territorio bajo excusas de los Global Commons. Es decir, como esto es algo que afecta a todo el mundo, igual que se habla de tal país es una amenaza a la seguridad mundial, bueno, pues a lo mejor también se empieza a hablar con más intensidad, como ya viene pasando, de que hay países que tienen territorios que no saben manejar, que no son expertos y, por tanto, tienen que acabar cediendo su soberanía, en principio por medio de una guerra jurídica o, al final, incluso por medio de una ocupación física, militar o, sobre todo, mediante intermediarios, mediante proxies. Que eso, bueno, en América se sabe desde hace un tiempo, desde 1903, cuando Estados Unidos quería construir el canal, no quería que Colombia lo hiciera y al final apareció el separatismo panameño, le quitó la provincia de Panamá y Estados Unidos estableció su canal y su zona del canal bajo ocupación militar. Es decir, tenemos ya precedentes de esa ocupación de territorio por la fuerza, por razones geopolíticas. Y no sé si queda algo de tiempo o ya damos por cortado. Bueno, primero que lo tuyo es interesantísimo y en Argentina debemos tomar nota porque tu conferencia fue en parte una advertencia, ¿no? Argentina tiene un vasto territorio muy poco explotado, ¿no? Así que volvemos luego contigo en la sección de preguntas, y lástima que Napoleón
cuando estaba cerca de Madrid, no pidió que los asesores, así antes de entrar en Rusia, la pensaba bien, ¿no? Bueno, el caso Napoleón, yo creo que pensaba que toda la situación iba a ser como en otros casos en Europa. Conquisto la capital y esto se acabó, pero tenía que haber tomado nota con España de que simplemente secuestrar al rey solo dio inicio a una gran fiesta que no sabía muy bien cómo acabar, porque el problema también es que en España no había ningún centro, o sea, cada uno hacía la lucha como le daba la gana. Parecía como los tiempos de la lucha contra Roma, aquí cada uno en su colina, haciéndose el loco de la colina, dando batallas duras, pero al final perdiendo poco a poco. Con el caso de Rusia pasó lo mismo, pensaban que llegando a la capital y dándoles un escarmiento a los rusos, eso les iba a detener, pero no fue así, y la guerra siguió, de hecho, y muy brevemente, tanto la invasión napoleónica a España como la invasión napoleónica a Rusia dio lugar a un concepto muy interesante, que es la guerra popular. Es decir, de hecho, el propio Alejandro I hablaba de la guerra patriótica, que luego Stalin tomaría en la Segunda Guerra Mundial para decir la Gran Guerra Patriótica, y acabar llevando a los mismos lemas y a decir el pueblo ruso tiene que luchar contra el invasor y es una guerra a muerte, destruiremos todo lo que haga falta del país, pero el invasor acabará eliminado de Rusia. Y en el caso de España también era así. No es una guerra de en el concepto ilustrado del siglo XVIII de te mando científicamente mis tropas desde aquí hasta esta línea, te llevo esto y como he hecho esta jugada de ajedrez, ya has perdido y ya te tienes que rendir. Pero resulta que en estas guerras, abriendo el siglo XIX, se abre un nuevo concepto que es ese de las guerras populares. Es las guerras sin fin de puedes tomar la capital, puedes quedarte con el rey, pero es el pueblo el que lucha la guerra hasta el final. Bueno, fantástico, fantástico tu clara exposición. En mi caso, aprendí muchísimo. Vamos a continuar. En este caso, vamos a viajar, tomamos el metro, tomamos el AVE y nos vamos a Barcelona, donde allí tenemos otro amigo de Alberto, que es Gonzalo Collado de Giovannini. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Roberto y Alberto por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en esta casa y, bueno, participar como un invitado es un gran honor. Bueno, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones a raíz de lo que dijo Alberto en relación a toda su conferencia sobre cómo se había despreciado el concepto del espacio en general. Del espacio, digamos, en todos los ámbitos, como ya han mencionado los anteriores ponentes también, incluyendo, bueno, no solo el espacio geográfico y físico, sino también, bueno, lo que se entiende por ciberespacio y también el espacio de influencia política. Bueno, algo que había dicho Alberto y que me llamó mucho la atención y que, de hecho, es algo que había leído hace algunos años, y había reflexionado sobre ello también con otro profesor que me formó en Argentina en Relaciones Internacionales, era acerca sobre las corrientes idealistas que habían, ocupado la mayor parte de lo que serían las corrientes ideológicas dentro de las doctrinas de las relaciones internacionales. En estas doctrinas, básicamente se llegaba a despreciar lo que era la presencia del Estado, el Estado como un ente vivo que tenía apetencias de poder, apetencias de influencia y, por supuesto, todo esto englobado dentro del marco de la geopolítica. Entonces, hubo un montón de teóricos que dentro de las corrientes idealistas lo que hacían era ir dinamitando poco a poco todo lo que se había concebido como el realismo y luego más tarde el neorrealismo. En cuanto a lo que era el papel de los estados para ejercer su poder. Entonces, podría yo identificarlo a partir sobre todo de los 90, una gran influencia muy fuerte de estas corrientes académicas, también apoyadas desde el poder político, que se expandieron sobre todo dentro de lo que es el mundo occidental,
incluyendo a lo que es Iberoamérica, Argentina con especial incidencia, en donde vimos una gran debilidad en cuanto a lo que es la planificación estratégica para proteger el espacio. Entonces de ahí surgen, como bien lo llaman, el idealismo de un mundo en paz, en donde en Naciones Unidas todos tenemos el mismo peso y voto, cuando de base es un organismo en donde son simplemente los del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes, otros rotativos, en donde hay potencias que se permiten, por ejemplo, violar ciertos tratados de las relaciones, de las normas internacionales, del derecho internacional, y no sufren sanción alguna. Otros estados más débiles, en posiciones, digamos, no tan privilegiadas, sí que sufren las consecuencias de Naciones Unidas. Por ejemplo, lo podemos ver con el caso de Irak, la invasión que tuvo por parte de Estados Unidos, el caso también de Afganistán, cómo actuó el Consejo de Seguridad en estos acontecimientos, cuando hay otros estados también, digamos por así decir, muy poderosos o con mucha influencia, como es el Estado de Israel, por ejemplo, que también ha violado muchas normas, o el mismo Reino Unido, con las numerosas resoluciones, por ejemplo, con Malvinas, o hace poco también con las Islas en el Pacífico, en donde no vemos que haya una consecuencia al respecto de ese poder internacional idealista que se fabricaba desde el marco de la diplomacia y del derecho internacional. En esto me gustaría hacer una reflexión relacionándolo con el momento unipolar que defendía Krauthammer, que bueno, se popularizó mucho en Estados Unidos, él era un comentarista de la Fox, un comentarista político, en donde hablaba de que Estados Unidos, tras la caída de la Unión Soviética, lo que tenía que hacer era fortalecer la presencia que tenía Estados Unidos para poder, o sea, la presencia que tenía global en el mundo, desde un marco de las influencias, pero también en el marco de la presencia física y de los sectores estratégicos en los que Estados Unidos podía ejercer influencia y obtener beneficios, no solo de tipo estratégico, sino también económico. Curiosamente, paralelamente a estos momentos donde Krauthammer y otros especialistas, bueno, Kissinger también manteniendo su línea tradicional, había la corriente de muchos académicos de las relaciones internacionales que abogaba por otra teoría distinta y diferente. Entonces, hemos observado que las grandes potencias del mundo no perdieron nunca el interés por la geopolítica, el interés estratégico, por la defensa nacional, el interés por conservar y por ampliar sus intereses y su influencia también de cara al exterior. Entonces, es algo que, por ejemplo, se ha venido a poner en disputa más tarde con este mundo multipolar, donde han surgido otros actores, donde, como bien también decía Alberto, ya no es la misma potencia que tenía, por ejemplo, Estados Unidos, Europa Occidental, ya no son la máxima potencia, aunque sigue siendo Estados Unidos la máxima potencia desde un punto de vista aislado en sus diferentes vertientes. Con esto también me gustaría señalar, por ejemplo, que los países que más se vieron afectados por esto fueron los países que tenían geopolítica cero, como ha señalado también Alberto. Hay muchos países que han relegado sus intereses estratégicos básicamente a lo que es lo que digan los demás y no han priorizado lo suyo. Por ejemplo, Enrique hace un momento mencionó a Francia respecto a las actitudes de Francia. Y yo, charlando con un colega francés en un congreso, me comentaba que, por ejemplo, dentro del sistema educativo de los últimos años de lo que sería el secundario, o el bachiller, por ejemplo, como se le llama en España, se habla en las escuelas y se trata, hay asignaturas, en donde se trata lo que es los intereses de Francia. O sea, la concepción de Francia no termina dentro de lo que es Francia, sino también en aquellos otros territorios en donde hay presencia francesa, ya sea desde un punto de vista estratégico o económico, como puede ser la región del Sahel, en donde básicamente hay países que son aliados acérrimos a Francia, donde mantienen hasta una moneda
en donde que se maneja, digamos, con los intereses económicos de Francia. Es muy fuerte, están los intereses también relacionados a partir de los recursos estratégicos, y todo esto sale desde una percepción geopolítica, desde una percepción de la defensa del territorio nacional, desde una percepción de lo que es asegurar la soberanía, entenderlo de esta manera, y no dejarlo todo en manos del qué dirán. Por ejemplo, cuando se hizo la operación en Mali, Operación Serval, hace unos años, Francia dijo lo que iba a hacer, y lo hizo. No fue a preguntarle al Consejo de Seguridad qué es lo que iba a pasar. Claro, sí, se planteó, pero se advirtió lo que iba a hacer. Esa es la diferencia, cuando se pide una autorización desde un punto de vista menor, a cuando se avisa que voy a hacer tal cosa. Entonces, esta es una actitud de un país que se resiste, a pesar de ser pequeño, territorialmente, demográficamente, no es muy grande, es una potencia media y no más. Y sin embargo, está todavía actuando como una potencia, como una gran potencia. En este escenario también vemos otro lado, por ejemplo, el caso de la India, un país que es una gran potencia económica, es un país que tiene infinidad de recursos naturales, una población muy grande que en pocos años va a pasar a China y posiblemente llegue a confrontarse con China. Entonces se genera como una desestabilización internacional porque, digamos, hay sectores de influencia dentro de la India que vienen principalmente de la mano de lo que es Estados Unidos, porque claro, es lo que necesitan para poder balancear el poder en Oriente Medio ante los avances de China, porque hemos observado que China también, desde un punto de vista propio, desde una perspectiva propia, volvemos a lo de Francia, a lo de Naciones Unidas, ha avanzado en el sudeste asiático, reclamando aguas que tenían disputa y que habían sido ya reconocidas entre otros países y no por China. Entonces, es como una situación en donde vemos que hay como un poco de desorden internacional, en donde lo que sería Naciones Unidas y el derecho internacional es básicamente para los países que no son potencia, porque los países que son potencia directamente es como, por así decir, una fachada que mantienen para poder ejercer su poder y su dominio, y allí dentro de todo negociar un poco cuando hay intereses confrontados, pero no mucho más que eso, porque por ejemplo en el caso de las Islas Malvinas hemos observado como numerosas resoluciones son incumplidas permanentemente y no hay consecuencia alguna a nivel internacional. No hay consecuencia alguna. Entonces, estas son cosas me parece que hay que tener en cuenta, sobre todo lo que, ¿cómo lo podemos decir? Para entender en dónde está uno parado en el mundo. La Unión Europea, por ejemplo, es un macroestado o un imperio, como lo llama Robert Kaplan, en donde esta teoría de, por así, de decir, de disminuir la importancia del territorio, de la geopolítica y demás, ha funcionado internamente. Pero claro, se ha conformado un macroestado. El caso de Iberoamérica, no tanto de Brasil ahora, pero sí, digamos, de Argentina y los demás países vecinos, podríamos decir que también se absorbió esta idea, pero no se ha generado nada fuerte, comparado a lo de la Unión Europea. No se ha conformado un bloque. Es decir, se ha renunciado al interés estratégico, a la defensa nacional, a la soberanía de las aguas, como estamos viendo ahora en Argentina. Se ha renunciado al control de las fronteras, pero no se ha llegado a concebir nada. Entonces, es una dicotomía que ha tomado lo peor de cada sitio, porque la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, ha disminuido los conflictos entre Francia, Alemania, entre Austria y otros países del este. Y bien, claro, les ha servido, pero porque se ha conformado una idea común y han ido todos adelante, hacia un mismo sitio. El problema de, por ejemplo, los países iberoamericanos es que no han hecho eso. Han estado las ideas en el aire, pero se han politizado cada uno de los distintos intentos que han hecho, desde el UNASUR, el Parlasur, el otro que han hecho hace poco, bueno,
por ejemplo, el gobierno de Argentina, de la gestión de Macri con Chile, todos muy politizados, ya sea para sacar a unos o para sacar a otros, según desde donde se lo mire. Entonces, en este aspecto, yo me gustaría quedarme, con esto cierro, me gustaría quedarme con una frase que era de Spickman. Spickman decía que el territorio es la base, es lo más importante, la geografía, el espacio, es lo más importante para un Estado, porque el país, el Estado, puede ser gobernado, puede tener diferentes ministros, puede tener un dictador, pero las fronteras van a seguir siendo siempre ahí, van a estar siempre en ese sitio. Y se ha observado, por ejemplo, con la Unión Soviética. La Unión Soviética, ¿qué es lo que hizo? Retomó la idea y continuó la idea del zarismo, y Putin ha hecho exactamente lo mismo. O sea, la Rusia actual mantiene esa idea, que no es soviética y que podríamos decir que es anterior, sobre todo más relacionada al Imperio Ruso. No voy a entrar a debatir, por ejemplo, a comentar lo que serían los aspectos económicos y demás, que son muy, muy importantes, y me quería centrar especialmente en lo que era el territorio, la defensa, y cómo las grandes potencias han mantenido siempre, siempre esta visión, anteriormente, durante el presente, y la van a seguir manteniendo al futuro. Y los estados débiles, que se autoconciban como débiles y que no tengan actitudes tampoco de poder cambiar esta situación, van a seguir estando como simples vasallos de otras potencias y a merced de lo que se diga por ellas en el orden internacional. Gracias. Bueno, fantástico, estimadísimo González. Perdón, Gonzalo. Muchas gracias por tu exposición. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos al aeropuerto El Prat, tomamos un vuelo hacia el aeropuerto Milán Parma, y ahí encontramos a un muy amigo también de nuestro querido Alberto, William Babone, que nos completará toda esta impresionante clase sobre geopolítica. Gracias, William, por acompañarnos de esa pequeña y hermosa ciudad. Buenos días y gracias por esta invitación de Alberto. Y quiero saber el tiempo, Roberto. ¿Cuánto tiempo está? 15 minutos, 20 minutos. Sí. Bueno, me gustaría hablar de la geopolítica como ha hablado Alberto, muy interesante. Y creo que tenemos que ver que están dos tipologías de actores, ¿no? La gran potencia y los países satélites. Por ejemplo, los países satélites son importantes para, tienen su relevancia para los países potencia, porque van forniendo la energía para ser potencia. Por ejemplo, en América Latina, mañana está en la elección en Bolivia. Es un país pobre, es un país pequeño, es un país que entre toda Latinoamérica es lo menos occidentalizado. Tiene más que el 70% de la población india. Pero es muy importante en la geopolítica mundial, es muy importante porque sus recursos son muy importantes, como el litio y el gas. Y tiene su relevancia de una mirada política y geopolítica. Comparto con Enrique Javier la visión que cada país tiene que conocer su propio territorio para ser importante al exterior, ¿no? Si no sabe lo que es su mismo territorio, no puede confrontarse con otros países. Y creo que uno de los problemas de Argentina es ser fundada sobre Buenos Aires, que es el centro político y económico de todo el país, y nos va volviendo otros puntos que pueden ser importantes, estratégicos.
para su desarrollo. Y cuando, cuando se ha hablado de Venezuela, algunas palabras fueron un poquito, para mí, no exacta, porque si vamos hablando de Irán, Rusia y China como interferencia, yo creo que no se puede hablar de Estados Unidos y algunos países europeos como países que van apoyando el gobierno de Maduro o de Guaidó. Todas la injerencia exterior son interferencia en un país. Un país se tiene que volver naturalmente, no por la voluntad de un país o de otro país. Y si vamos a ver la geopolítica de multipolar, se ve que los países más grandes tienen una relevancia de potencia. China es un país más grande, Rusia también, Estados Unidos, pero en esta en este particular momento, si vemos la geopolítica de la globalización, esta es muy diferente porque el Estado que vamos a entender como política no es nunca un actor, se va tramutando en un instrumento para tener geopolítica. El actor son las empresas. En el sistema occidental, el sistema de la geopolítica de Occidente, los actores reales, lo que impulsan la geopolítica son las empresas, no es el Estado, como puede ser la China. La Rusia se pone entre el modelo estadounidense y chino. La Europa, y voy a concluir este enfoque, si vamos hablando de la Europa, vemos que una colonia no es un actor independiente en el conflicto mundial de la geopolítica. Yo creo que cuando se impulsó el Plan Marshall, se creó un compromiso político, económico, y con los Estados Unidos. Y después se aceptó el sistema de la geopolítica estadounidense en frente a la Rusia. Esto porque la Europa tiene su potencialidad en este sistema, pero si tiene su independencia, puede jugar su partida geopolítica. Ahora somos una colonia, no tenemos ningún... somos un satélite, un buen satélite, pero somos solo un satélite en la geopolítica mundial. Eso es lo que creo. Y bueno, una otra cosa es el ME, el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Me gustaría hablar de esto porque es una cosa muy importante que se va desear por algunos países en Europa, ¿no? Es un mecanismo, es un organismo independiente financiero que va poniendo préstamo por algún ajustamiento técnico, político, económico en los países que van aceptando esto préstamo, ¿cómo se dice? No lo sé.
Préstamo. Préstamo, ok. Si vamos a ver que el mecanismo europeo de estabilidad es muy independiente y de la política europea y va a poner la condicionalidad, es lo mismo del Fondo Monetario Internacional, no es la condición para volver, es un regreso. Si vamos activando este mecanismo por la Europa, ¿por qué? Porque si vamos activando un mecanismo como el Fondo Monetario Internacional, se va perdiendo la autonomía de los países. Cada país tiene que volver su propia economía en respecto, claro, de la comunidad europea, pero no se puede perder su propia estructura económica y cultural y social para tener un préstamo de la Europa. Es un momento muy difícil para los países europeos, porque la pandemia le ha destruido la economía de los países, en particular mediterráneos. Pero activar el mecanismo europeo de estabilidad sería un error muy difícil de reparar en el futuro, porque va creando deuda, como es con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, muchas gracias primero por el esfuerzo de la traducción, porque muchos creemos que el italiano es fácil, ¿no? Entonces vamos a Italia y pedimos un sándwich de jamones, y no, será prosciutto. Muchas gracias, estimadísimo William. Ahora, bueno, ahora pasamos a la etapa de las preguntas, y la primera pregunta va a ser mía, a Enrique, para que nos nombre nuevamente cuál es el título de su nueva obra. La nueva obra es Geopolítica, Soberanía y Orden Internacional en la Nueva Normalidad, publicado en Argentina por Editorial Biblos. Bueno, tomamos nota. Muchas gracias. Bueno, aquel que desee preguntar puede abrir el micrófono. Yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, muy buenos días, bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. Muchas gracias, Roberto, por acercarnos a estos grandes expositores, al final fueron un montón, y por consiguiente, obviamente, extiendo el agradecimiento a ellos. La verdad, han abarcado un abanico muy amplio de la geopolítica, y ha sido realmente un lujo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, realmente muy bueno todos los temas hasta ahora y este tema particular. En este punto yo tengo una pregunta, si me permite, un sí. breve análisis de la realidad actual que estamos viviendo a nivel global con el tema del coronavirus y si se puede tomar esta, porque tiene algunas aristas en cuanto a lo que sería intereses geopolíticos de varios estados en este punto, o por lo menos en potencial, como podría ser un aprendizaje en cuanto a un tema de salud puesto a nivel mundial para justamente manejos de intereses, para anular estados o dejarlos, digamos, por lo menos no, ¿cómo puedo explicar este tema? Es decir, por lo menos hacer preponderante a algunos estados frente a otros, es decir, mostrar debilidades como lo podemos entender, digamos. Porque hasta ahora creo que no se tocó este tema y lo estamos viviendo. Es una, como si fuera una pandemia, sí, pero ¿cuál arista podría tener de connotación geopolítica? Sí, sí, pues sí, porque hay afectados de primera, afectados de segunda, ¿no? A exactamente, ver quién, eso. ¿Quién responde? Y muchos afectados van a pasar a ser afectados de cuarta, después de esto. Exactamente. A ver quién responde. Bueno, digo algunas palabras para la pregunta interesante que hace el señor. Yo creo que la pandemia no va a ser un factor que implique una inflexión en la política entre los estados
y en la política internacional. Creo que en relación con lo que se puede esperar de la pandemia, la mayoría de los enfoques consideran, para tomar alguno y darle algún autor, siempre me gusta manejarme con autores, Robert Haas, por ejemplo, consideran que la pandemia no va a ser un factor que implique cambios de fondo en las relaciones entre Estados y en las relaciones y en la política mundial. Podría ser un factor que acelere la interdependencia defectuosa que se tenían, y repito esta palabra, interdependencia defectuosa, no efectiva, que tenía el mundo desde por lo menos la crisis financiera del 2008, porque la pandemia implicó, en primer lugar, un importante fracaso de las políticas relativas con la anticipación de las enfermedades infecciosas. La Organización Mundial de la Salud tiene un sistema basado en activar alarmas cuando se produce una emergencia mayor. Tiene un concepto, no recuerdo en este momento. EIC se llama, pero no lo recuerdo exactamente. Enfermedades infecciosas mayores que debe implicar una cooperación entre los países. En función del seísmo que produjo la pandemia, evidentemente la cooperación no fue suficiente y se repitió un poco ahora de una manera global con lo que ha pasado con otras situaciones de virósicas en África, por ejemplo, donde se ha destacado a partir de este hecho la falta de cooperación entre los estados. Los estados no siempre cooperan en temas tan sensibles como este, e incluso el sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, uno de los principales cuerpos de este sistema, a veces no tiene un comportamiento, basado en la justicia, puesto que los países poderosos son poderosos no solamente porque proyectan políticas hacia otros, sino porque proyectan políticas a través de las organizaciones intergubernamentales. Y en este sentido, por ejemplo, la Organización Mundial ha dejado en cierta evidencia que ha, entre comillas, ¿no?, protegido a China para no afectar su crecimiento económico. De manera que tenemos intereses en estas cuestiones. Difícilmente vayan a cambiar estas cuestiones. Y desde el momento en que incluso ya hay países, Estados Unidos, por ejemplo, que sin ningún tipo de rodeos califica a China como responsable de este problema mundial. El presidente de Estados Unidos casi semanalmente está diciendo que cuando esto pase, Pekín va a tener que rendir cuentas acerca, habla del virus chino, ¿no?, directamente. De manera que no se esperan demasiados cambios en relación con que la pandemia haya produjo un impacto que lleve a un cambio sustancial en la política internacional. Lo que se espera es que todas aquellas cuestiones de interdependencia defectiva, incremento del nacionalismo, desacoplamiento, privilegio del mercado interno, China de hecho está tratando de modificar su vulnerabilidad geoeconómica, que es depender mucho de las exportaciones, se incrementen. Por eso el escenario es complejo, porque se esperan que todas aquellas cuestiones que estaban antes de la pandemia, como consecuencia de la pandemia, adquieran una mayor velocidad y se vea resentida la cooperación internacional. Fíjense, voy a hacer muy larga la respuesta, con respecto a la vacuna. Hay como una carrera en relación con lo que han denominado el nacionalismo de la vacuna. No hay cooperación en materia de la vacuna. Cada país, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, está tratando de ganar la carrera de la vacuna. Porque esto no solamente va a implicar
aquello que Robert Gilpin decía, prestigio para este país, sino que va a implicar cuotas de poder aumentadas en el escenario internacional que viene, y va a implicar también cierta sombra de influencia sobre países que van a depender, para seguir un poco lo que muy bien usted dijo, de la tecnología relacionada con la medicina. De manera que no se espera que la pandemia, cuando pase, y va a tardar, opere como un factor que aumente la cooperación internacional. Por ejemplo, y con esto cierro, hay un reciente estudio sobre las relaciones China-Estados Unidos 2025-2030, donde todos los escenarios, cuatro escenarios que se manejan, dan como resultado una cooperación como la que tienen hasta hoy, no más. De manera que es un estudio muy serio con especialistas en distintas disciplinas, y no dan como resultado que vaya a aumentar la cooperación entre China y Estados Unidos, dos países cuya interdependencia es la mayor de la historia del mundo, ¿no? De manera que no se ven, hay algunos autores que consideran que va a cambiar el sentido de pensamiento de la humanidad, pero para mí esto forma parte de aquello que Maquiavelo decía cuando se refería a que él no hablaba de reinos que no había conocido. Creo que son cuestiones más aspiracionales que reales. No sé si respondí a su pregunta. Bueno, gracias, Alberto. Muchas gracias, profesor. Gracias. Florencia, retomaste. Adelante. Ahora sí, bueno, sepan disculpar, tuve un corte en internet, algo que también podemos considerar como la nueva normalidad, ¿no? Mi pregunta era la siguiente, y era también para Alberto. Argentina como valor geopolítico estratégico, haciendo referencia por ahí a lo que son las reservas de agua, y teniendo en cuenta, como conversábamos también al comienzo de la clase, el poco interés que demuestra por ahí nuestro país en la temática, más aún ahora con la real posibilidad de la instalación de granjas de cerdos chinas, lo que implicaría gran parte de la utilización de nuestros humedales, ¿no? Para ello, ¿cuál es tu apreciación, Alberto, con respecto a esto? ¿Se lo puedo considerar también como una estrategia geopolítica china? ¿Y cómo nos debemos plantar, según tu criterio, frente a ello? Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Interesante, porque plantea una cuestión que es importante destacar y que tiene que ver con lo que yo denomino países de geopolítica cero. Yo considero que Argentina hace mucho tiempo no tiene una línea geopolítica de pensamiento. Pero cuando digo hace mucho tiempo, digo hace mucho tiempo. Por ejemplo, desde mi punto de vista, Argentina tuvo un momento geopolítico muy alto entre 1880 y 1910. O antes incluso, en distintos momentos. Algunos autores hablan desde el plan de operaciones de Moreno hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Pero después Argentina, salvo en algún momento del gobierno de Perón en relación con la importancia de la integración latinoamericana, fue cayendo en cierto vacío en materia de geopolítica. Para ser no tan extenso, yo diría que la geopolítica en Argentina no está siendo tratada. Y los grandes problemas geopolíticos de Argentina se miran a través de cuestiones que pasan por, a veces, importar situaciones o riesgos que no tienen que ver con nuestra propia realidad geopolítica. Por ejemplo, yo hablé de globalización. En la década del 90, la globalización en Argentina fue analizada no en función de los intereses de Argentina, sino en función de lo que implicaba la globalización en el mundo. Esto es una característica propia de un país de geopolítica cero. No pensar per se una cuestión que no nace en el país y que termina, para daño de los intereses nacionales, siendo pensado por otro país, que es la,
que es la forma más sutil de ejercicio del poder, el de ser pensados por otros. Este es nuestro problema también en geopolítica. Y tampoco veo en los en las fuerzas políticas que hay, que quedan, no solamente trabajo de fondo en relación con líneas programáticas de geopolítica, sino que en ningún segmento de las disciplinas veo realmente un trabajo programático por parte de las fuerzas políticas. Lo que lleva a pensar si Argentina no se está convirtiendo en un país con condiciones de vasallo geopolítico, entendiendo por vasallo geopolítico, alguna de estas cuestiones que muy bien te las presento, es decir, pagar los costos ante determinadas situaciones por parte de otros países, se refirió a China, por ejemplo, en algún momento ¿cómo se llama? Roberto habló de injerencia en Amazonia, por ejemplo, pero Brasil tiene otra actitud frente a la geopolítica y reaccionó cuando fue así, ¿no es cierto? De manera que yo considero que es una situación muy peligrosa para Argentina, porque Argentina tiene problemas en su moneda, tiene problemas en relación con su seguridad. Y esto, en otros países, en otras geografías, se habla, por ejemplo, de soberanía compartida. La soberanía compartida puede ser un hecho lesivo para países como Argentina, o geopolítica cero, porque no sé si se llegan a comprender. Cuando uno no maneja cuestiones que tienen que ver con su propia soberanía, abre las puertas a un futuro donde otros países puedan decir, bueno, usted no está manejando determinadas cuestiones que no tienen que ver solamente con su territorio, sino con el mundo. Por lo tanto, debe compartir la forma de gestionar estos recursos, porque usted evidentemente no tiene las condiciones para hacerlo. No sé si se entiende la idea, ¿no es cierto? Entonces, Argentina u otro país con baja geopolítica tendrá que gestionar sus recursos con organizaciones intergubernamentales o directamente con otros estados, lo que convierte a un país en un vasallo geopolítico, incluso en la región. Hola. Precisamente sobre el tema del agua hay un tema muy interesante en este punto y es Cachemira. Cachemira siempre se conoce como esa región disputada entre India y Pakistán, esa región donde hay sistemáticamente problemas, guerras, conflictos, todo eso. Pero hay un punto fundamental en Cachemira y es el tema del agua también precisamente. Es un tema que nos podemos ponerlo en la década de 1950, cuando se empezó a formar la República Popular de China, con Mao, todo esto, y desde Estados Unidos pensaron que, bueno, sería tal vez interesante fomentar como proxy, como intermediario, pues una especie de separatismo tibetano para ver si les quitaban esa parte del territorio. Claro, ¿qué pasa con el Tíbet? Bueno, en lo que hoy es la República Popular de China, el abastecimiento de agua para las grandes ciudades del norte de China, de la región de Pekín o Shanghái, viene de los ríos del sur de China. ¿Y dónde nacen esos ríos del sur de China? En el Tíbet. Ahí ya eso nos deja totalmente claro que eso es algo inamovible y algo, un elemento de máxima seguridad geopolítica para China, porque básicamente si se quedan sin el Tíbet, se quedan sin el sustento hídrico para todo el país, porque el sur de China es el que alimenta de agua al resto del país y a todo su desarrollo. Por otro lado, ¿qué pasa? Está la India y está Pakistán. En este sentido, Pakistán se ha convertido como en un país, en un estado que ahí se puede homologar bastante a lo que es Argentina, porque pasaron de depender de Estados Unidos a depender de China. Y en ambos casos se han convertido en un estado de geopolítica vasallática respecto a otros, porque tienen su lucha contra la India y necesitan a alguien que les ayude en todo eso, y pasaron de que les ayudara Estados Unidos, porque como a la India la ayudaba la Unión Soviética, pues podía estar bien que Estados Unidos ayudara a Pakistán y de esa manera se hiciera el contrapeso. También lo sucedió en Afganistán, pero bueno,
Lo importante con el tema de Cachemira es que Pakistán se queja de la India, de que la India construye un montón de presas, embalses o represas, como le decían allí, en la zona de la Cachemira India. Y claro, India responde ya, pues díselo a tu amigo el chino, porque los chinos están haciendo lo mismo en su parte del Tíbet, así que ellos no nos quiten el agua a nosotros y nosotros no os quitaremos el agua a vosotros, porque nosotros también la necesitamos. Precisamente, si nos vamos hacia el sur, tanto hacia Pakistán como hacia la India, nos encontramos que las regiones más pobladas de ambos países están en esa zona, la zona del Punjab pakistaní, con más de 100 millones de habitantes y que depende en tres de sus seis ríos de lo que venga de la India. Y la India ahí también, Pakistán ha acusado que la India ha hecho cierres de represas estratégicos para, en un momento en el que es necesario para la floración de los cultivos, quitarles el agua y luego lanzarla de golpe. Primero les dejas sin que pueda crecer y luego arrasas los cultivos. Claro, la India dice, no, esto es, estamos nosotros también tenemos que comer, tenemos que alimentar a nuestra población. Entonces hay un tema muy interesante y muy grave y con muchos visos de ser extremadamente problemático en esa zona, que además pues de las guerras del pasado, esto cuando he viajado a Pakistán lo he dicho y me han dicho, pues sí, es verdad. Ahora mismo el tema agua es mucho más importante que el fundamento del conflicto, que es un conflicto religioso entre musulmanes e hindúes, pero ahora mismo sí, ese conflicto, esa parte del conflicto religioso, pues sigue ahí, pero al final lo que está de fondo es un tema de agua. Y por supuesto la India jamás va a renunciar por las buenas a ese territorio, porque es hídricamente estratégico. China no va a renunciar a sus acciones en su parte del territorio, que por cierto también ocupó un glaciar allí en la zona de Cachemira, y también reclama una parte en el Arunachal Pradesh, en el este de la India, que también es otra zona de montaña, de cabeceras de ríos. Es decir, la geopolítica del agua, igual que en el pasado, sigue estando ahí, nunca se ha ido y nunca se va a marchar, porque básicamente el agua es el requisito fundamental para la vida de los estados. Y por otro lado, Pakistán tampoco va a renunciar jamás a sus reivindicaciones sobre Jammu y Cachemira, porque básicamente son un fundamento de su país como tal. Es decir, Pakistán nació y nació ya con ese conflicto también en el momento de la partición de la India. No nos olvidemos que una de las excusas de la guerra de 1967 por parte de Israel fue la amenaza árabe de quitarle el agua y el acceso incluso al mar, ¿no? Bueno, ¿preguntas? Yo quería hacer, digamos, ampliar un poco rápidamente el tema de Venezuela. Ahora que uno de los ponentes, excelente participación, creo que desde Italia, hablaba del tema de la interferencia. Claro, hay interferencia de todos los actores, de Estados Unidos, de algunos países europeos, pero también de Rusia, Irán, por ejemplo, Venezuela, y podríamos hacer algún tipo de paralelismo con lo que estaba hablando el profesor Alberto, ha venido perdiendo capacidad autónoma. Claro, lo de Venezuela es mucho más complejo. Por ejemplo, hace dos días el embajador de Rusia en Venezuela y el embajador de China en Venezuela por Twitter estaban, digamos, compartiendo publicaciones de, digamos, Nicolás Maduro y de diversos actores de, digamos, del gobierno venezolano, lo cual, bueno, genera bastante, llama bastante la atención sobre el nivel de participación o el nivel de importancia que tienen estos actores en la situación del país, ¿no? Coincido también con lo que se estaba mencionando de que este conflicto, yo en lo particular veo difícilmente una salida pronta, ya que cada uno de los actores, digamos, les conviene de algún modo mantener esta narrativa. A Estados Unidos les es funcional por diversas razones, pero también a otros actores que están involucrados. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo también allí en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, si bien es un conflicto que se ha venido internacionalizando y que es una realidad que trasciende fronteras de Venezuela, sobre todo, y que hay que seguir bastante de cerca, el tema de la proliferación de grupos irregulares armados
en la frontera colombo-venezolana y en la frontera con Brasil, que esa es una realidad que de hecho se está siguiendo bastante de cerca, con muchísima preocupación, porque hay grupos paramilitares y algunos grupos irregulares que están operando en el arco minero de Venezuela, cerca, digamos, de Brasil, y bueno, otros actores que también están controlando territorio, y también hay actores allí foráneos. Entonces, esa es una situación que denota el nivel de complejidad y la pérdida, digamos, de soberanía de nuestro país en medio de una disputa entre grandes potencias. Entonces, coincido, no es solamente interferencia de actores como Rusia, sino también incluso de Estados Unidos, que a través de actores y distintos funcionarios hablan y dicen sobre qué debería hacer Venezuela o cómo se debería resolver el conflicto venezolano. De hecho, hasta hace un año, y eso también creo que Enrique, si no mal recuerdo, su nombre, soy malo con los nombres, hablaba de que, bueno, hoy en día las guerras son, digamos, son pequeñas, son conflictos a pequeña escala. O sea, aquí hace un año se hablaba, se creyó de un día de para Venezuela, un desembarco de Normandía a lo venezolano para usar una intervención militar estadounidense. Y no se dio, entre otras cosas, por el costo humano que ello implica, el costo político, etc. Entonces, es muy interesante lo que se mencionó, y bueno, trato de unir eso, digamos, con lo que estuvieron hablando los ponentes. Quería hacer esa acotación, gracias. Y bueno, nuevamente, gracias a todos y sobre todo al profesor Alberto y a Roberto por la oportunidad. Bueno, ¿alguna preguntita? Roberto. Adelante. Hola, Roberto. Un gusto. Hola, maestro. Bien. Bueno, gracias Roberto, gracias a Enrique, a Alberto, a William, a José. Un lujo hoy, realmente. Sí, realmente sí. Mi pregunta es corta para William. William, buonasera. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo? No, pico la domanda. ¿Cómo me puedo fare del tuo libro? ¿Cómo es? ¿Cómo me puedo fare del tuo libro? ¿Cómo lo puedo cercar? ¿Cómo lo puedo comprar? Es disponible solo en Italia. Ah. Pero si sabe l'italiano, sta in ebook lo ultimo ensayo Latinoamérica, lo trova in ebook. In ebook, sì, okay. Sobre Amazon está. Ok, muchas gracias, William. Nada, gracias. Listo, Roberto, gracias. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Muy bien. Bueno. Adelante. Fantástico. Buenos días. Saludos desde Cajamarca, Perú, a todos. En especial agradezco esta gran oportunidad de escuchar a gente tan, tan ilustre en el tema, y sobre todo agradecer al doctor Huchenreuter por la oportunidad. Bueno, estábamos hablando del recurso hídrico, ¿no? Sabemos que nuestra región es sumamente geoestratégica al respecto, ¿no? En tal sentido, por ejemplo, ya que se mencionó el Amazonas en mi país, en el Perú, nace el Amazonas, ¿no? Atraviesa todo lo que es Sudamérica, da origen a lo que es la Amazonía, y hemos escuchado en la última debate presidencial entre Biden y Trump, que ya justamente ya se está hablando sobre texto justamente de estos nuevos marcos normativos globales ecologistas, ¿no? Que suena muy bonito, está bien, interesante, pero ya se plantea desde ya intervencionismo, ¿no? Por otro lado, quisiera yo considerar, estoy escuchando a todos con mucha atención, se menciona, claro, que la geopolítica sin gran medida sigue existiendo como capital, ¿no? Tener en cuenta el territorio, al mismo tiempo se están desarrollando nuevos ámbitos, ¿no? De espacios, ¿no? Como el ciberespacio. Y yo me pregunto, la cuestión demográfica, ¿no? Tenemos que, en la población mundial, bueno, los países desarrollados es un gran problema, ¿no? En España, en Italia mismo, se tiene problemas demográficos serios, la población está sumamente envejecida, increciendo, y también acá no podemos salirnos de esa realidad, ¿no? En Latinoamérica ya no se puede considerar estrictamente una región joven, ¿no? Exactamente como hace, bueno, el siglo pasado. Mientras en el primer mundo, en los países desarrollados, ha habido todo un proceso de envejecimiento poblacional en décadas, generacional, transgeneracional. Bueno, nosotros hemos pasado muy rápidamente, ¿no? Nuestras poblaciones están envejeciendo y somos un territorio subpoblado, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, teniendo en cuenta
los intereses geoestratégicos de las potencias, independientemente de los colores y los tintes ideológicos que manejen, ¿cuál puede ser el impacto en estos términos con respecto a nuestra región, ¿no? El tema demográfico, ¿no? Es un problema en el mundo, ¿no? Pero en especial término en nuestra región, por la implicancia y la importancia geoestratégica. En un mundo, como dice el doctor Jalil Ferrame, que va a ser signado, ¿no?, este siglo XXI por la cuestión hídrica, entonces plantearse esos temas me parece que es importante también. A ver, por favor, gracias. La pregunta, ¿quién va? Si quieren, podría responder brevemente o hacer una apreciación. La pregunta va a quien la pueda responder en general. Agradecería. Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista, el factor demográfico es un elemento crucial. ¿Sí? Es un elemento importantísimo, pero no es el único. No es el único. Creo que en la región iberoamericana lo que necesita no solo es aumentar demográficamente para poder cubrir ciertos territorios, porque, por ejemplo, tú sabrás que seguramente el Perú está muy mal poblado, o sea, hay ciudades con mucha población y muchos lugares muy poco poblados. Eso sucede también en Brasil, sucede en Argentina, incluso en Chile, que es un país con una geografía muy extraña. Creo que es un problema regional, es muy importante. Pero yo creo que para que puedan crecer de una manera estable y poder desarrollarse, por lo menos alcanzar el punto de potencias medias, habría que apuntar a lo que había señalado respecto de Rusia el profesor Alberto más temprano, que es la modernización. La modernización es algo fundamental. Los países de Iberoamérica están muy atrasados en esos aspectos. Sí, son punteros quizás en algunos aspectos aislados, pero necesitan modernización en general. Y por supuesto también combatir la enorme corrupción que hay en toda la región desde cualquier punto de vista político. Que eso ya es un problema enquistado, no sé si calificarlo como cultural, pero es que es mucho dinero el que se pierde, que se podría invertir justamente en desarrollar todos los países de la región. Y bueno, por supuesto, eso. En el caso de Europa, yo te puedo decir que apuntan mucho a lo que es I+D, I+I, o sea, investigación, desarrollo e innovación. Entonces, en ese aspecto, la Unión Europea tiene, está bien, un factor demográfico negativo, que, bueno, viene por factores, sobre todo políticos, porque no se ha fomentado aquí en Europa la natalidad de la misma manera que se había fomentado años atrás, o por ejemplo en Argentina, que hay, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Bueno, aquí en Europa no se hace. Cuando hay, por ejemplo, en España hay 3 o 4 veces más de presupuesto en general. No se hace. ¿Por qué? Porque responde ya a fines ideológicos, que prefieren que venga población extranjera a poder desarrollar eso. ¿Cuál es? El problema es que hay un choque cultural. De ahí vemos también los problemas que están habiendo hoy en día. Pero si lo miramos desde un punto de vista económico, ¿qué es lo que piensan las altas instancias de la Unión Europea? Es que mano de obra barata va a servir para generar mayores beneficios económicos. Esto surge también de la teoría que ha vendido Estados Unidos desde la década, sobre todo, de los 60, de los 70, en donde ellos decían que mientras más población tuvieran, más crecía el Estado, más podían desarrollar empresas, etcétera, etcétera. Pero también es, digamos, una contradicción cuando ves que hay desocupados en el país de origen. Entonces, ¿cómo vas a generar más trabajo si ya hay propios pobladores que están desocupados? Y esto lo podemos pasar a España, a Italia, a Alemania, a Francia. Entonces, eso es lo que podemos ver. El factor demográfico va a ser algo determinante, siempre. Siempre. De ahí es más que se va a intentar limitar la natalidad de algunos países. A veces en función de políticas internas, como tuvo China, pero también recordemos que a China, el límite por hijo fue una recomendación del Banco Mundial. Entonces, ¿por qué? Fue una recomendación del Banco Mundial. Es verdad, el Estado no podía abarcar, era un país muy pobre y demás. Ya han quitado ese límite hace unos años. Pero bueno, hay ciertas poblaciones en donde ya no tienen nada que hacer. O sea, por ejemplo, a mucha gente yo le digo, Brasil tiene un PIB mayor que el del Reino Unido.
Y mucha gente no lo cree, no lo entiende. Claro, es que hay que ver también el tamaño que tiene Brasil, el territorio que tiene Brasil, los recursos naturales que tiene Brasil y la población y toda la demografía que tiene Brasil y el crecimiento demográfico que tiene Brasil, que es muy distinto al que puede tener el Reino Unido, que el Reino Unido básicamente crece gracias a extranjeros. Y así también los problemas que están teniendo. Entonces, yo no sé si la fórmula de Europa va a ser la correcta. Yo creo que debería servir esto para Iberoamérica, para poder fomentar la natalidad y sobre todo distribuir más las poblaciones, porque van a haber territorios que ya hay actualmente que no cumplen ni siquiera con un habitante por kilómetro cuadrado. Luego va a venir Francia, como habían señalado anteriormente, y va a reclamar el Amazonas, va a decir que es un territorio internacional. Eso ya lo hemos visto en la Antártida. Ya surgió desde Brasil y desde otros pensadores, también argentinos, en donde hablaban de la Antártida sudamericana, donde corresponde a cada país de Sudamérica, que tenga una costa, incluido Perú, una porción de la Antártida, porque es, si, por ejemplo, si se puede aplicar la ley de defrontación, la ley de defrontación es la que dice que los países que están en el norte del globo son los que tienen derecho a la reclamación del Ártico, que es algo que había comentado Alberto. ¿Por qué los países de Sudamérica no pueden hacer lo mismo, incluido también Australia y Nueva Zelanda? Ojo, los países del eje sur no pueden hacer lo mismo, porque haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es decir, la Antártida es internacional, el Ártico no, el Ártico es privado. Entonces, sin irme del tema, la Patagonia Argentina a veces tampoco cumple con un habitante por kilómetro cuadrado. Es decir, el vacío que había en la Antártida, el vacío que había en la Antártida de los países, que la única presencia que había era de Chile y de Argentina, la única presencia que había en esos territorios era muy limitada, muy pequeña, y en un momento en donde las grandes potencias llegaron a movilizar enormes ejércitos, sobre todo de Estados Unidos, una flota muy grande, la Unión Soviética también penetró, y dijeron, este territorio es internacional, está bien, no podemos hacer presencia allí, dominarlo perfectamente, pero es mejor que sea internacional antes que sea de otro. Es decir, van limitando a los competidores. No sé si con esto le he dado un matiz a lo que estabas preguntando respecto a lo demográfico, pero bueno, gracias por dar la oportunidad, porque es un tema muy interesante. Muchas gracias, sí, muy bien, gracias. Bueno, fantástico, ha sido una clase maravillosa. Me gustaría unas palabritas de despedida. Adelante, adelante. Iba a pedirle justamente unas palabritas de despedida. Y más allá que seguramente vas a aclarar bien lo que... Respuesta y eso. Adelante. Quería comentar que, por ejemplo, en el siglo XIX, tanto Rusia por un lado, como Estados Unidos por el otro, como Canadá por otro, por poner tres ejemplos territoriales que pueden ser relevantes para Perú, lo que dijeron es, necesitamos conectar las costas. Punto. ¿Y cómo se conectan las costas? Con el ferrocarril, porque es desde la época de la domesticación del caballo y la creación de los primeros carros, o sea, que nos tenemos que ir varios miles de años atrás, desde ese momento hasta el siglo XIX no habíamos tenido un medio de transporte terrestre tan eficaz. Entonces, tenemos enormes territorios, que se supone que tenemos la soberanía legalmente, pero puede llegar otro, poner su gente y se acabó la soberanía. Entonces necesitamos conectar de costa a costa. Necesitamos también crear la idea de que nuestro país abarca algo, que la gente puede ser parte de esa ruta y hacer como una especie de identidad del camino, lo cual, que sí, también en Perú se habla del camino inca, en el pasado los romanos era esencial los caminos romanos, los persas también tenían el camino persa, es decir, ese tema de infraestructuras es esencial en cualquier país, en cualquier momento de la historia, porque es un axioma geopolítico. Si tu territorio no está conectado, no puedes hacer políticas económicas, no puedes hacer defensa militar y no puedes, tu gente misma, tu pueblo mismo no se va a sentir parte de nada, porque básicamente cuando vaya un camino dice, bueno, por aquí hay esto y ya, se acabó. Somos pequeñas bolsas aisladas, pero cuando de repente dices, no, es que desde Tumbes hasta Arica hay un camino
y tú simplemente ves una señal que pone tantos kilómetros a no sé dónde, tantos kilómetros. Ay, bueno, o sea, somos parte de algo, ¿no? Que eso es muy importante. Y por otro lado también, a lo largo de ese camino, por ejemplo, Rusia iba construyendo ciudades expresamente o reforzando ciudades expresamente, que eso se vio sobre todo desarrollado en la época soviética, donde dijeron, esto, el zar lo intentó hacer por las buenas, nosotros lo vamos a hacer de verdad y a conciencia. Y no solo terminaron, perdón, no solo reforzaron la línea del Transiberiano, sino que la duplicaron, porque era absolutamente esencial para la defensa y el desarrollo del territorio. Y no había nada más que eso. No podían concentrar la población en la zona de Moscú o la zona de San Petersburgo y luego tener un problema en otra parte y no tener gente. Necesitaban que hubiera una economía productiva en todo el país para poder establecer la gente, porque si no se produce nada, pues difícilmente le vas a decir a la gente, pues vive ahí, sé pobre, no sé, no tienes nada de qué vivir, pero al contrario, vamos a ver cómo es nuestro territorio, volvemos a lo de la geografía militar que comentaba, conocer nuestro territorio, qué podemos hacer, qué podemos producir, qué necesitamos, qué podemos aportar a otros y a partir de ahí la política de crecimiento. Por ejemplo, en Perú me resulta muy peculiar cuando me dicen, pucha, que desde Lima hasta Arequipa son 16 horas en autobús, y digo, 16 horas en autobús es de Madrid a Berlín. Entonces, son cosas de temas de infraestructura que si no se desarrollan, también, brevemente, como había visto planes de desarrollo del ferrocarril en Argentina, hecho por argentinos o hechos por británicos. El hecho por argentinos era crear una red que comunicara el país. La propuesta británica era que todo vaya a Buenos Aires, porque lo que querían era extraer recursos y llevárselos. Entonces, eso también demuestra la propia conciencia geopolítica de tenemos que conectar nuestro país para desarrollarnos, o tenemos que hacerle caso a lo que digan otros para desarrollarlo en su favor. Y ya pues me despido con esto, para no quitar más tiempo. Bueno, la verdad que me dan ganas de llorar con lo que decís, porque Argentina tuvo una de las mayores redes ferroviarias del mundo, y a la vera de esa vía nacieron pueblos, cientos de pueblos, y al destruir esa red ferroviaria, esos pueblos han cerrado, ¿no? Mientras tanto, China genera una nueva ruta de seda. A ver, nuestros ilustres visitantes, que vayan comentando una despedida al que quiera, el que desee. Vamos a José. José Trejo, ¿tienes para despedirte? Sí, bueno, agradezco el espacio, profesor, agradezco también la oportunidad y el espacio para compartir conocimientos muy interesantes, las intervenciones de cada uno de los expositores, y bueno, espero que podamos compartir en futuros encuentros. Así que bueno, un saludo desde Venezuela y un abrazo a todos virtual, desde el ciberespacio. Bueno, Gonzalo, desde Barcelona, adelante Gonzalo. Bueno, igualmente agradecerles a todos por la organización, por haberme invitado, y ha sido un placer poder escuchar tantas buenas preguntas y, por supuesto, buenas exposiciones, empezando con la de Alberto, que, como siempre, en su línea, magnífica. Bueno, William. Quería decir gracias a todos por esta invitación. Y me gustó mucho hablar con vos, profundizar algunos temas muy importantes. Me gustó mucho todos los interventos. Gracias y hasta luego. Sí, gracias por el esfuerzo del idioma. Gracias, Alberto, por tu esfuerzo. Y bueno, gracias a vos y a los participantes, a los que se acercaron este sábado. Y bueno, les deseo lo mejor.